Buenos días. Damos comienzo al pleno ordinario del mes de enero. Hoy me toca a mí presidir el pleno porque el alcalde pues tiene problemas de salud. Está ahora mismo, pues por seguridad, se encuentra confinado en casa. Y comenzamos con el punto 1, aprobación del acta de la sesión ordinaria de 30 de diciembre. Se da por aprobada. Punto 2 es la propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Seguridad Ciudadana, Emergencia, Participación y Movilidad relativa al reglamento de la agrupación local del Voluntariado de Protección Civil del municipio de Utrera. Aprobación inicial. Sí. Bueno. Buenos días. Bueno, lo que traemos hoy aquí a pleno con este asunto del reglamento del voluntariado, pues no es más que la aprobación en sesión plenaria del reglamento de la agrupación local del Voluntariado de Protección Civil, pues como complemento, digamos, del reglamento general de la agrupación de agrupaciones locales de Protección Civil de Andalucía, ¿vale? En 2016 se aprobó el reglamento general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que nos solicitan que nos integremos en ese reglamento con el nuestro, ¿no? Nosotros teníamos un reglamento bastante antiguo, fue uno de los primeros que se sacó, que se estima del año 84 o 85. Y lo que hemos hecho es adaptarlo un poco a normativa, lo que comentamos el otro día, Isabel, que si quieres, pues bueno, paso a nombrar algunas de las actualizaciones que hemos hecho. Una de las actualizaciones que hemos hecho es la adaptación para personas con discapacidad del curso de formación básica para el voluntariado. Adaptación de imagen corporativa, en la que se genera un modelo de imagen corporativa para el voluntariado en toda Andalucía y del que después, a través de ese logo, pues nos vamos adaptando a los distintos municipios. Se establece que podrán pertenecer a las agrupaciones personas residentes en el municipio y no residentes. Se establece la creación e inscripción en el registro de agrupaciones de la Junta, la cual será obligatoria. Se establece el mecanismo de participación en misiones de protección civil fuera del municipio. Se establece el ámbito de actuaciones en el apoyo operativo, se establece el ámbito de actuación en la prevención, se establece la recompensa por mérito a través de reconocimientos públicos, diplomas, medallas o otras distinciones de la corporación local, se establece la formación que será carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado durante su permanencia. Se modifica el distintivo de identificación del voluntariado y se establece un modelo, que es Protección Civil, Voluntariado y el municipio. Se establece que dispondrán de acreditaciones como voluntarios, se establece la definición de colores para los vehículos, se establece en todas las prendas de vestuario, dispondrán en la espalda la inscripción de Protección Civil y debajo el nombre de la, como he dicho antes, ¿no?, de la agrupación. Se establece también los colores y el tamaño de la letra mencionado, inscripciones. Y también se establece el uso de la uniformidad, el número de prendas que deberán disponer los miembros de voluntariado, sus características, los equipos de protección individual, el uso exclusivo para el voluntariado, excluyéndose a otros colectivos, ¿no? Esto, pues bueno, son algunas de las modificaciones que se han modificado conforme a adaptarnos a la ley, pero vamos, que es el mismo reglamento que necesitamos aprobarlo por sesión plenaria. Simplemente para mostrar lo que es el apoyo al reglamento, tal como ha estado diciendo el señor delegado. Y, en efecto, hombre, Utrera, yo creo que es de las actividades, por llamarlas de alguna manera, en las que podemos sentirnos muy orgullosos. No podría decir históricamente en qué posición ocupamos, pero sin duda ninguna de los primeros municipios de la provincia de Sevilla en donde se implantó y, además, con un historial que nos tiene que hacer sentir muy satisfechos y muy orgullosos a todos los utreranos. Por lo tanto, nosotros aquí no le vamos a poner ningún tipo de cuestiones, sino sencillamente sumarnos a lo que es el apoyo. Bien, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 3, propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Economía y Hacienda relativa a la bonificación en la cuota de ICIO por concurrir circunstancias histórico-artísticas en obras de rehabilitación
en locales, vivienda y locales en la calle Cervantes número 1. Aprobación. Buenos días. Pues lo que se trae es una bonificación de ICIO solicitada por una vivienda catalogada y cuyo proyecto ha sido aprobado en la Comisión Especial de Protección de Casco Histórico. Por lo tanto, lo que se propone al Pleno es, primero, estimar la declaración de especial interés municipal por concurrir circunstancias histórico-artísticas de las actuaciones a ejecutar para la rehabilitación y reforma del edificio para 4 viviendas y 3 locales comerciales, sito en la calle Cervantes número 1. Segundo, conceder a la entidad RECAR la bonificación en la cuota de ICIO de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 2, reguladora de dicho impuesto municipal, con una bonificación total de 10.126,22 euros. Tercero, anular y dejar sin efecto la liquidación que se indica a continuación y girar la nueva liquidación con el importe bonificado indicando en el punto anterior a la entidad interesada. La bonificación, bueno, el impuesto a pagar anteriormente era de 14.767,38. Y cuarto, dar traslado a la persona interesada, así como al Departamento de Gestión de Ingresos, a los efectos de seguir con la tramitación reglamentaria del expediente. Buenos días a todos. Desde Juntos por Utrera estamos totalmente de acuerdo a la bonificación de ICIO y además estamos totalmente de acuerdo para cualquier decisión que se tome en pro a restablecer y reurbanizar el casco histórico en la localidad. Hablamos simplemente por dar la bonificación y dar el acuerdo a la propuesta y estamos totalmente de acuerdo con ella. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 4, propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a modificación de retribuciones de cargos electos. Aprobación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues lo que traemos hoy es una modificación del acuerdo que se adoptó en junio de 2019 sobre retribución a cargos electos para conceder una dedicación exclusiva parcial del 60% a portavoces o viceportavoces de los grupos de la oposición. Este tipo de asunto yo creo que ya en alguna que otra ocasión hemos tenido ocasión de discutirlo en el Pleno. Son temas que requieren o deberían de requerir del acuerdo y del consenso de todos los grupos políticos. A mí no me gusta hablar sobre lo que no está sobre documentación y no me agrada demasiado hablar de lo que son conversaciones y compromisos que no quedan plasmados. Yo creo que venimos trabajando desde hace algún tiempo con la voluntad de que la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de Utrera, se dote de un reglamento y dentro de lo que es esa organización, pues que de alguna forma, tanto el equipo de gobierno como los grupos de la oposición, pues se sientan cómodos en la posible estructura. Ya digo que a mí me gusta las intervenciones que hago, hablarlas sobre documentación. Yo voy a creer o voy a confiar una vez más, y por eso se lo agradecería que de alguna manera ese compromiso se materializara realmente, en este caso en la portavoz del Grupo Socialista, de que esa es la voluntad del equipo de gobierno, de que este tipo de asuntos pues queden al margen
de lo que son las discusiones políticas y que podamos llegar realmente a un, como decía anteriormente, a un acuerdo estable, no para esta corporación nada más, que bueno, que nos quedan 2 años o 2 años y medio, sino para corporaciones futuras. Así que, en principio, pues como decía anteriormente, vamos a darle un voto de confianza una vez más en este asunto, que vuelvo a decir, que espero y confío en que las conversaciones pues se materialicen realmente en acuerdo. Y vuelvo a decir, acuerdo no exclusivamente pensando en lo que es la corporación actual, sino las corporaciones futuras. Sigue estando, sigue siendo. Sigue siendo un compromiso de este grupo municipal el llevar el reglamento, a volver a traer el reglamento a este pleno para modificarlo en las cuestiones necesarias que garanticen los términos en los que hemos estado hablando en las reuniones que hemos tenido los tres portavoces. El traer esto aquí así hoy es porque en el presupuesto 2021 ya estaba consignado esta liberación parcial, esta retribución parcial de los portavoces, y entendemos que la modificación del reglamento es algo que retrasaría en el tiempo si lo confiamos todo a esa modificación del reglamento. Para nosotros sigue estando claro que tenemos que modificarlo, que es lo justo y es además útil para esta corporación y para las que vengan después, y seguiremos trabajando en ello. Pero de esta manera entendíamos que era más rápido, al menos, lo que es la retribución a los portavoces. No obstante, nuestro compromiso es firme en la modificación de ese reglamento para que de aquí en adelante no haya guerra con esto, en estos asuntos, tal y como hemos estado hablando, y podamos llegar a eso, a facilitar no solo a esta corporación, sino sobre todo a las que vengan después de nosotros. Bueno, pues vamos a procedemos a la votación. ¿Votos en contra? Voto a favor primero. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Ay, Juan. Pasamos al punto quinto, propuesta de la Concejalía Delegada de Cultura relativa a convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Utrera y la asociación El Compás que nos une. Traemos a pleno una propuesta de convenio entre el Ayuntamiento de Utrera y la asociación El Compás que nos une ante la petición de por parte de esta asociación de la cesión de algunos espacios públicos, como son el aula de danza de la Casa de la Cultura y el Teatro Municipal, para los distintos actos que conforman un programa que se presenta ante la delegación como el noveno Festival Tacón Flamenco de Utrera. Dada la obligación que tenemos de velar por nuestra cultura, nuestro flamenco, las competencias que tenemos para ello y el interés que encontramos en este proyecto que se nos presenta, vemos la necesidad de firmar, de aunar esfuerzos y firmar un convenio. Y visto los informes de los técnicos del área de humanidades, traemos hoy la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la acreditación del especial interés sociocultural del proyecto del noveno Festival Tacón Flamenco de la Asociación Cultural El Compás que nos une, al objeto de obtener la bonificación del 100% de la tasa por utilización del Teatro Municipal conforme a la Ordenanza Fiscal número 29 para el desarrollo del proyecto. Segundo, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Utrera y la Asociación El Compás que nos une para llevar a cabo en el Aula de Danza de la Casa de la Cultura y el Teatro Municipal el proyecto del noveno Festival Tacón Flamenco conforme a lo establecido en el anexo 1 del citado convenio. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la firma del convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Utrera y la Asociación Cultural El Compás que nos une. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Municipal de Cultura con la finalidad de continuar con la tramitación del expediente y suscripción del convenio de colaboración. Buenos días. Evidentemente, nuestro grupo político apoya esta propuesta, porque siempre hemos defendido a la cultura como
como punto fundamental de lo que es la educación en esta cultura utrerana que siempre hemos defendido como importantísima para defenderla. Pero, sinceramente, quiero ser objetivo, pero me va a costar un poco ser objetivo, ¿no? Porque todo el mundo sabe a lo que me dedico y la vinculación que tengo con este tema. Me encanta que se traiga este tipo de convenio porque sé el trasfondo cultural que tiene esta asociación, porque fui partícipe del primer Tacón Flamenco y sé lo que costó en aquel tiempo, ¿no? Y me alegro muchísimo de que a día de hoy pues tenga la repercusión que tiene y a día de hoy el apoyo institucional que va a tener por parte de esta casa, de este ayuntamiento, ¿no? Me gusta que se apoye a la cultura de Utrera, pero me gustaría que fuera un apoyo unánime en todos los aspectos. No solamente a una asociación cultural, que como bien sabe la delegada, no tiene ánimo de lucro, pero sí recibe una subvención municipal para este tipo de evento, para este evento, en el cual organiza siete actividades, en las cuales todas se pagan, todas reciben dinero de los usuarios, que yo entiendo de que hay que pagar artistas, de que hay que pagar un montón de cosas que yo sé que hay que hacer, ¿no? Pero cierto es que cuando se le da todo el ancho del embudo, se puede decir, entiende, que no se me entienda mal, cuando se colabora unánimemente en todos los aspectos, pues yo creo que hombre, me deja unas cosillas y unas dudas que me permitan de que las tenga. Yo sé lo que puede llevar un artista, yo sé lo que puede costar una mesa de una conferencia, yo sé lo que puede costar una masterclass. Todo ese tipo de cosas, pues me alegra de que se apoye, Pero sí me gustaría hacer hincapié a la delegada personalmente, se lo digo a título personal, de que haya una revisión, en la ordenanza número 29 de las tasas de los edificios municipales, porque uno de los grandes inconvenientes que tiene esta localidad a la hora de poder optar a ese teatro son las tasas municipales, porque no todo el mundo puede costearlo. Es importantísimo saber que, como creo que todo el mundo puede dar constancia, ¿no?, montar un espectáculo cuesta muchísimo dinero, muchísimo. Hay muchas cosas por detrás: sonido, iluminación, escenografía, pagar a los artistas, pagar los ensayos, vestuario. Si a todo esto le sumamos también para hacer cualquier espectáculo, cualquier evento, hay que pagar unas tasas, permítame la delegada, y permítame toda la corporación, ¿no?, para mí un poquito excesivas, porque hay que hacer un desembolso de unos 1.100 euros, después una fianza de 500 euros. Todos sabemos que después de esta época de pandemia que estamos pasando, es muy complicado, la cultura ha sido la más afectada, y lo vuelvo a decir, la más afectada, y los que nos hemos dedicado y dedicamos a esto sabemos lo que estamos hablando. Siempre tener, como en este convenio, una ayuda municipal o de las instituciones, siempre es de agradecer. Entonces, cuando vienen artistas con proyectos muy interesantes, artistas de la localidad, que son de Utrera, nacidos y maman en Utrera y apoyan por la cultura de Utrera, también es lícito decir, porque yo nunca lo he traído a pleno, pero aprovecho la coyuntura de este convenio, de que por favor se le reciba, de que por favor se le atienda y que por favor ese proyecto, si no se le ve interés cultural, se le pueda dar un enfoque cultural para que ese artista, esa persona que se dedica al mundo de la cultura, pueda tener la posibilidad de realizar su proyecto en su localidad. Yo no sé si la delegada lo sabrá, bueno, yo creo que sí, porque yo he sido intermediario para intentar de que esa persona se pusiera en contacto con la delegación, incluso con una persona que ya no está aquí, que es Cristóbal, que le agradezco también la atención que tuvo conmigo. Entonces, pues, si a mí me parece interesante, que soy un don nadie, yo creo que es bastante interesante para una ciudad por lo que podía aportar, ¿no? Hablo un caso concreto, pero quiero que sea extensible para todos. Yo voy a defender la cultura y, sobre todo, la cultura relacionada con el flamenco y, sobre todo, con el mundo del baile. Todo el mundo lo sabe.
apostaré y he apostado y seguiré apostando por ello, agradezco a la delegación que traiga este convenio, pero sí pido, por favor, que se tengan en cuenta esa modificación de las tasas de los edificios municipales relacionadas con el teatro para que todo el mundo podamos tener esa opción y, sobre todo, para que seamos equitativos todos a la hora de que todos tengamos las mismas posibilidades para poder desarrollar nuestra actividad, nuestra forma de ver la cultura y, sobre todo, que es a aumentar un poquito lo que es la ayuda a lo que es el comercio de Utrera, porque no deja caber de que este espectáculo, este tacón flamenco, va a traer mucha gente, claro que trae mucha gente, pero también otros espectáculos también tiran de gente. Compañeros de fuera, que no, por eso le digo a la delegada que mire y revise lo de las tasas, porque compañeros de fuera que han querido venir a hacer espectáculos a Utrera, en el momento que ven las tasas, evidentemente, han hecho espectáculos en los palacios porque es más económico, lo han hecho en Alcalá o lo han hecho incluso en Carmona. Entonces, pues, me gustaría que se tomara en consideración este, tómelo usted como ruego, y para que se tenga en consideración a todos los artistas de la localidad y, evidentemente, vuelva a reincidir que esta formación política va a apoyar a la cultura y, cómo no, este convenio. Ojalá vengan muchos convenios igual que este. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco el apoyo mostrado por ambas agrupaciones. Aclararle, y yo creo que usted lo sabe, que las tasas pues son necesarias en unas arcas municipales para poder sufragar después y financiar los servicios públicos. De todas formas, pues se tomará como un ruego y se mirarán. Sabe que hay un 50% de bonificación para aquellas instituciones, asociaciones o entidades culturales o no culturales que hagan uso. Es una forma de bonificar a aquellas que tienen cierto interés social o implicación social. A los artistas de Utrera le puedo asegurar, cuando yo he estado como concejala, pero ahora, cuando está mi compañero, se atiende a todos. A los artistas de Utrera, posiblemente sea el caso puntual que usted está haciendo referencia, esta servidora intentó de contratarlo y él no tuvo capacidad de contratar. Ahora ha solicitado una cita y ya se lo he transmitido a mi compañero y estamos buscando un hueco en la agenda para que nos presente el proyecto y estaremos encantados, porque ciertamente puedo garantizarle que sería el único artista de Utrera que aún no hemos podido contratar, pero le vuelvo a asegurar, y usted que tiene relación directa puede comprobar directamente con él, que ha sido por incapacidad de contratar suya. Esta servidora le ofreció durante dos navidades consecutivas la posibilidad de trabajar en Utrera. A partir de ahí, pues la delegación estará encantada de recibir el proyecto que nos quiere presentar. Ya hemos estado hablando incluso posibles fechas y todo antes de sentarnos con él, porque nos parece muy interesante. Y aunque tengan que pagar las tasas, cuando el proyecto es interesante para nuestra localidad, el artista de nuestra localidad, hay una forma de hacerlo, que es contratándolo, y es como se viene haciendo. Entonces, hay que entender también que el teatro debe tener un precio, porque si no, cualquier artista de fuera ocuparía y coparía totalmente la programación cultural del teatro, por lo que es casi inviable. A partir de ahí, le agradezco pues el apoyo que nos da y, bueno, y espero que esto sea el inicio de muchos más acuerdos y convenios como este. Gracias a todos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 6, moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a compra de test de antígeno para los colectivos más vulnerables. Bueno, me preocupa. Era lo que estaba anotando. Esto para que no nos pase como con los feriantes. Bueno, se presenta la moción con una enmienda. En la actual situación generada por el coronavirus y agravada por la trágica gestión de un gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada gravemente su economía. En muchos casos, ello está desembocando en situaciones de real y dramática emergencia alimentaria. Las personas afectadas por esta situación, que antes eran contribuyentes del ayuntamiento, necesitan ahora que sea el ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como son los productos o servicios básicos. Por si fuera poco, miles de españoles cobrando sueldos muy reducidos a causa de los ERTE, de los ingresos mínimos vital, se encuentran en muchos casos de forma muy cuestionable y claramente restrictiva.
Esto hace que la obligación de adquirir productos de protección individual supongan en muchas familias un esfuerzo inasumible. Ninguna madre o ninguna persona debería encontrarse en Utrera en la disyuntiva de elegir entre comprar leche o comprar un test de antígeno, o ningún anciano. Las pruebas de antígeno sirven para detectar una infección activa, puesto que identifican la presencia de la proteína del virus. La muestra se procesa en el mismo lugar de su recogida y después puede tardar pocos minutos para dar el resultado. En Utrera, la cifra total de afectados desde el inicio de la pandemia son 6.055. Estos son los datos hechos públicos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. En cuanto a la incidencia acumulada, son de 750 casos. Esto fue en el momento que se elaboró la moción. Por lo tanto, se trae instar al Ayuntamiento de Utrera a asumir el coste de test de antígenos mientras la incidencia acumulada sobrepase los 200 casos para aquellas familias en situación de vulnerabilidad que estén siendo beneficiarias de ayudas por parte de los servicios sociales. Dos, instar al Ayuntamiento de Utrera a habilitar la dotación de la partida correspondiente de los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas en el punto número uno. Buenos días. Nuestro grupo vamos a votar a favor, pero claro, tampoco podemos obviar algunas cuestiones. La pandemia nos pone a todos a prueba y a las administraciones también, y en este caso el Gobierno central, con el asunto de los test no llega ni al aprobado raspado. ¿Cómo es posible que tal gobierno pague los test un 25% más caro de lo que un ciudadano paga en un supermercado en Portugal? Porque no se ha librado el precio y se ha permitido vender test en otro tipo de establecimientos. Eso hubiera bajado el precio para todos. Cuando se han bajado estas Navidades, hemos vivido unas situaciones, la verdad, que ha sido caótica y ha sido de pena. Todo el mundo pensaba que esto ya se había calmado, pero cuando llegaron las Navidades y ha venido esta sexta ola, y cuando tantísima gente mala que se iban a la farmacia, y esta Navidad es que la demanda agotó las pruebas porque es que no había test. Los precios se dispararon. Luego ya sabemos el problema que ha habido en los centros de salud y cómo estaba todo. Es decir, que esto ha sido lamentable y penoso. Me parece muy acertado la moción que nos trae Isabel, porque esta ha sido una situación muy injusta, porque cuando hay muchas familias que han llegado las Navidades, que han querido cenar en Nochebuena o reunirse en fin de año, y por su situación económica, porque los test estaban a 9 euros, no han podido ni siquiera tener la oportunidad de decir, me lo puedo comprar. Primero, porque no había, y segundo, que si hubiera habido, tuviera la oportunidad de que hubiera habido alguno, no tenía dinero. La verdad que es muy triste que mucha gente, por esto, no se haya podido ni siquiera reunir en Navidades, porque mucha gente responsable y dice, no sé si lo tengo o no, y no lo quiero contagiar. Así que la verdad que me parece un tema muy acertado, porque lo que es dar dinero para estas cosas, eso son muy importantes. Para eso sí, que muchas veces el dinero se utiliza en cosas que no tienen una relevancia, como esto, que es la salud de todos. El Grupo Municipal Socialista va a apoyar la moción, con la enmienda que ha tenido a bien aceptar la proponente, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano. Pero a mí me gustaría comentar algunas cosas, ¿no? Las ayudas sociales deben adaptarse a las circunstancias que se van presentando. Esto es una realidad. Y los recursos económicos destinados por este ayuntamiento a las ayudas de emergencia, bueno, pues puedo decir que pasaron de tener una partida de 275.000 euros en el año 2019 a tener una partida de 425.000 euros en el año 2021. Esta es la realidad de este ayuntamiento, que creo que hemos sido responsables y hemos sabido adaptarnos a las circunstancias y poder contar con una partida presupuestaria que garantice el derecho de las familias más vulnerables a recibir ayudas económicas. Y, como decía, las ayudas sociales deben adaptarse a las circunstancias y, por tanto, nos parece adecuado, nos parece útil que dentro de esas ayudas sociales que el ayuntamiento concede, pues las familias tengan derecho también a que asumamos el coste de los test de antígeno. No obstante, en nuestra opinión, es verdad que el test de antígeno, el coste del test de antígeno,
estaba muy, muy elevado. Entendemos positivo la actuación por parte del Gobierno para bajar el precio, pero también entendemos que hay muchas familias que no pueden costearlo, aun estando ahora como al precio que está, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos parece que esta es una moción útil y entendemos que debemos apoyarla y que llegue a buen puerto. Bueno, pues agradecer a los dos grupos por el apoyo a la moción. Sí quiero dejar claro, ¿no?, que no es una medida populista, que pensemos, por favor, que cuando la moción empieza a calentar motores, precisamente es por las circunstancias en las que nos encontramos con esta nueva variante, que es mucho más contagiosa, menos virulenta, pero sí más contagiosa, con lo cual casi a diario pues cada familia de Utrera pues necesita tener un test en su casa. Entonces, esta situación es la que nos hace llevar y pensar en que el Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos, pues algo teníamos que hacer. Creo que es importante destacar que está dirigida a un colectivo especial, que no es vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a regalar test a todo el mundo, que eso también creo que es necesario que se quede claro aquí, que van dirigidas a un colectivo de especial vulnerabilidad y que de verdad la intención pues es sobre todo que hoy Utrera sea más social, por lo que estamos aprobando, pero también más proteccionista, porque estamos protegiendo la salud de todo. Así que muchísimas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba la moción por unanimidad. Pasamos al punto siguiente. Punto 7, moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativas a solicitud de una nueva línea de ayudas directas para autónomos de Utrera, afectado por la situación económica derivada de la pandemia del COVID-19. Después de conocer el anuncio por parte del actual Gobierno de España, dirigido por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez, de elevar de forma desorbitada la cuota de los autónomos y, en especial, la bonificación de inicio de actividad o tarifa plana, para seguir presionando injustamente todavía más a dicho sector, desde nuestro Grupo Municipal hemos decidido presentar una moción destinada a solicitar la aprobación ya de la nueva línea de ayuda directa para autónomos en Utrera, que hayan visto reducida su facturación durante estos últimos meses como consecuencia de la difícil situación económica en la que nos encontramos. Porque por todo esto es bien conocida la presente situación de incertidumbre económica que todavía afecta a la mayoría de los pequeños negocios y empresas de nuestra ciudad, así como la merma que ha supuesto y sigue suponiendo las consecuencias de la crisis sanitaria en sus respectivos ingresos. Y, sin embargo, todo ello no ha impedido que desde el PSOE se vea a los autónomos como el principal colectivo a esquilmar y proponiendo ahora una subida de cotizaciones que suponen el doble con respecto a lo que desde el mismo Gobierno socialista se propuso en mayo del año pasado. De hecho, a nivel municipal, desde que el actual Gobierno anunció en diciembre de 2020 la próxima aprobación de la línea de ayudas directas a los autónomos que complementara a la que se llevó a cabo a mediados de ese mismo año a través del programa Utrera Importa, un anuncio que volvió nuevamente a realizar otra vez el pasado mes de noviembre, sin que todavía a fecha de hoy se haya realizado ninguna gestión de cara a su concreción real, pese a contarse ya con los fondos de la Diputación Provincial necesarios para su financiación. Por ello, desde Ciudadanos hemos llegado a la conclusión de que ante este contexto y la presión fiscal de este colectivo, los autónomos, es hora de exigirle al Gobierno Municipal que cumpla una vez más la promesa de facilitarle la segunda línea de ayudas directas para mitigar en lo posible, aunque sea solo en Utrera, el difícil contexto social y fiscal por el cual está atravesando dicho colectivo. Con esta iniciativa esperamos poder ayudar a reactivar la economía local una vez que se supere la crisis generada por el coronavirus, pues creemos que estas medidas son muy necesarias, no solo por el propio bienestar general de la ciudad, sino también para lo necesario el bienestar de las numerosas familias vinculadas a estos colectivos. No en vano, otros municipios en la provincia de Sevilla, como es el caso de Bormujos, se encuentran ya inmersos incluso en la sexta línea de ayuda. Es por eso que también pedimos que en esta ocasión las ayudas sean más abiertas y mejor dirigidas hacia otros trabajadores autónomos afectados,
ya que en la anterior convocatoria fueron muchos los que se quedaron fuera. Por todo lo expuesto, al Grupo Municipal presenta la propuesta de acuerdo y instar al Ayuntamiento de Utrera para que incoe el correspondiente expediente que nos lleva al objeto de esta moción, que se apruebe una línea de ayuda directa para autónomos de la ciudad que se hayan visto afectados en estos meses por la situación económica derivada de la pandemia. Sí, el Grupo Municipal de Juntos por Utrera va a apoyar lo que es la propuesta de ayuda esta a los autónomos. Por ser constructivo, pues esperamos y deseamos que en esta ocasión, si el equipo de gobierno va a apoyar la propuesta y lo va a sacar adelante en este año 2022, pues que tenga en cuenta varias de las cuestiones que nosotros le planteamos cuando se abrió la convocatoria, sobre todo en lo que fue, desde nuestro punto de vista, el suplicio burocrático al que se le sometían a muchas, supuestamente, de los beneficiarios de la misma. Ya digo, por lo menos en lo que es esta primera intervención, nosotros vamos a mostrar el apoyo. Creo que, lógicamente, que el Grupo Socialista, espero que diga que sí. Lo que también deseamos, vuelvo a decir, que se mejoren lo que son esos requisitos que, sencillamente, pues provocaron una avalancha de quejas, de malestar y de trabajo que realmente después no fructificó. Y, bueno, si hablamos a nivel nacional, entonces entraría en bastante conflicto y me voy a reservar para la segunda intervención, que espero que no. Espero que sea, por lo menos llevamos el pleno demasiado de forma unánime y creo que una propuesta como esta, por lo menos por parte de nuestro grupo, que ya digo que cuenta con lo que es el apoyo, y simplemente decir que la misión que tienen muchas veces los estados y los gobiernos es redistribuir un poco lo que es la riqueza. El que más gane, pues lógicamente tendrá que aportar al que tenga menos. Esa es la idea, pero algunas veces se olvida que para poder repartir esa riqueza primero hay que crearla. Y en el conjunto de todo lo que es el Estado español, para bien o para mal, es que la inmensa mayoría de la producción, la productividad de este país, es que está basado en los autónomos. En España no tenemos, vamos, hay algunas grandes empresas, pero no tenemos pues la estructura económica que tienen pues otros países europeos, Alemania, Francia, Italia, sencillamente por unas razones históricas. O sea, que la economía en España está y descansa sobre los hombros de los autónomos. Como decía en la exposición de motivos la concejala de Ciudadanos, ojalá que no se vayan a cumplir lo que la prensa viene publicando sobre este aumento brutal a lo que es la carga impositiva a los autónomos, porque, sinceramente, y eso está más que demostrado históricamente, al final eso redunda en que se recauda menos y que, desgraciadamente, hay un hundimiento económico. Por lo tanto, ya digo, no voy a entrar en lo que son valoraciones a título de todo lo que es el Estado o España, sino que me voy a quedar en lo que es la propuesta a nivel local. Nosotros la vamos a apoyar y cuando el equipo de gobierno pues la vaya a traer, entiendo, o tenga esa voluntad, pues lo único que le pedimos es que tenga en cuenta pues muchas de las sugerencias que ya le hicimos, sobre todo en lo que era el procedimiento burocrático. Muy buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la presentación de esta moción al Grupo Ciudadano, la señora González, que nos va a permitir también explicar el estado de tramitación de esta segunda edición de Ayudas Autónomos de Utrera en Porta, que la fase ya está lista, ya se la adelanto, y que su aprobación previsiblemente será en unas semanas. Así que, por supuesto, señora González, le vamos a apoyar la moción. Creo, además, que aprovechando que ha traído usted esta moción a pleno, creo que todos los grupos políticos es importante que mostremos nuestro apoyo a los autónomos de nuestra ciudad, que lo traslademos desde el conjunto de la corporación, y que, bueno, podamos tener un debate para explicar el contenido de estas bases y cómo los autónomos de nuestra ciudad se van a poder beneficiar de esta segunda línea de ayuda. Desde el comienzo de la pandemia decidimos, todos los que estamos en este pleno, que era fundamental estar al lado de los autónomos. Un momento tan extraordinario como el que vivimos requiere de esfuerzos extraordinarios por parte de todas las administraciones públicas y, por supuesto, también por parte del Ayuntamiento. Así lo hicimos y así lo vamos a seguir haciendo.
En el primer confinamiento, como saben, como ha dicho el señor Jiménez, diseñamos unas ayudas directas de autónomos dotadas con 750.000 euros de recursos propios, que no nos duele en prenda reconocer que el proceso burocrático en algunos casos se complicó demasiado y que en esta ocasión sí que hemos conseguido mejorar. En esta segunda edición vamos a hacerlo con mayores facilidades administrativas y por adelantarle algunas de los puntos que se recogerán en estas bases. Por ejemplo, los requerimientos se harán con llamamiento único a todos los autónomos a la vez. Esto quiere decir que en vez de ir tramitando expediente por expediente y haciéndole requerimiento, en un único plazo todos los autónomos a la vez podrán subsanar. Por lo tanto, la agilización se verá reflejada en varios meses del procedimiento. Se va a articular, también les puedo adelantar, que se va a articular a través de dos bases. Una que irá dirigida específicamente a autónomos y otra irá dirigida a hosteleros. En total, estamos hablando de una dotación inicial de estas ayudas de 475.000 euros. También les puedo adelantar que las cuantías, como usted pedía en su moción, van a ser más importantes y van a oscilar entre 800 y 2.000 euros. Esta convocatoria será objeto de un pleno en las próximas semanas, extraordinario, si se estima oportuno por parte de todos, que será convocado en cuanto contemos con la finalización del expediente que está pendiente de informe de fiscalización. Yo creo que, en general, estamos de acuerdo en todas las líneas que contiene la moción. Sí que es cierto que usted dice que nosotros anunciamos esta convocatoria en el mes de noviembre, ¿cierto? Pero también dice que a fecha de hoy no se ha realizado ninguna gestión de cara a su concreción real. Y yo creo que es importante, no solo para usted, sino para los autónomos que nos puedan estar viendo, ser totalmente transparentes con el procedimiento y contar en qué punto estamos. El decreto de solicitud de estas ayudas a Diputación de 475.000 euros con su memoria justificativa se envió el día 11 de febrero. El requerimiento que nos llegó por parte de Diputación, el primero, se recibió en este ayuntamiento el día 22 de abril y se atendió por parte de la Delegación de Desarrollo Económico el día 6 de mayo. Recibimos la aprobación provisional de Diputación para esta subvención el día 22 de junio. Dos días después, este ayuntamiento emitió la aceptación expresa de esta subvención y recibimos resolución definitiva el día 17 de agosto. El 30 de agosto, desde Desarrollo Económico, solicitamos la generación de crédito que en apenas una semana fue generada el día 9 de septiembre. A continuación, la semana siguiente, solicitamos la retención de crédito, la ARC, para poder desarrollar ya así esta convocatoria oficialmente. Durante todos estos meses se han mantenido reuniones con diferentes colectivos, con diferentes autónomos que nos han hecho saber algunas iniciativas que podríamos incorporar en estas bases para que fueran mejorables, para que fueran mejores que la edición anterior, y todas las que han sido viables jurídicamente se han incorporado en esta segunda edición. El día 18 de noviembre, con las bases redactadas, obtuvimos el informe jurídico y, como le digo, el expediente se encuentra pendiente de informe de fiscalización que previsiblemente en las próximas semanas tendremos y podemos traer a pleno. Creo que este era importante hacer este repaso y este recorrido administrativo para que, bueno, todos sepamos en qué punto estamos con el expediente. Como le decía, como le adelantaba antes, lo vamos a canalizar a través de dos líneas. Esto se explicará en profundidad cuando traigamos las bases a pleno. Una línea que irá dirigida para autónomos, ese colectivo que todavía no ha recuperado el nivel de ingresos previos a la pandemia. Afortunadamente, hay sectores que se vienen recuperando a buen ritmo, pero, desgraciadamente, otros colectivos siguen sufriendo los efectos de la pandemia y no han recuperado el nivel de ingresos previos a la crisis. Para ellos irá dirigida esa línea. Y también una segunda línea destinada a hosteleros, como le decía, que irá orientada fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes y también los gastos de inversión derivados de la aplicación de la nueva ordenanza de veladores. Estas serán fundamentalmente las dos líneas de ayudas directas que traeremos a pleno. Desde el Ayuntamiento también, como complemento, estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas. Sabemos que son muy importantes las ayudas directas, fundamentales, es la única forma de paliar la caída de ingresos, pero también es importante otro tipo de iniciativas, como toda la campaña de fomento del comercio local que se hace desde la Delegación de Comercio, de las plataformas de venta online que se pusieron en marcha en plena pandemia para que los autónomos de nuestra ciudad pudieran seguir vendiendo, aquellos que no tenían medios digitales. Y también es importante los programas en los que venimos trabajando desde el año pasado de inserción y formación con las diferentes empresas. Usted conoce perfectamente el programa de experiencias profesionales para el empleo,
que es importante no solo para 160 utreranos, que en situación de desempleo encontrarán una oportunidad laboral, sino también para 160 empresas que podrán tener durante 3 meses en su negocio a 160 personas desarrollando actividad, trabajando, y en este caso va a ser sin tener que sufragar ningún coste. En ediciones anteriores sí que se tenían que hacer cargo de los costes de seguridad social, pero en esta edición se ha decidido que no tengan que asumir los empresarios ningún coste y, por tanto, este es un impulso muy importante también para la creación de empleo y para el mantenimiento de la actividad de los autónomos. Se trata, en definitiva, de una batería de medidas, por supuesto, de estas ayudas directas, de estos 475.000 euros que llegarán a nuestros autónomos y de una serie de medidas que complementan a estas ayudas. Sin más, ya le reitero nuestro apoyo a la moción, nuestro agradecimiento y vamos a apoyarle la moción. Yo agradezco muchísimo el apoyo a la moción, pero sobre todo, y de verdad lo digo con el corazón hoy, en la mano en el corazón, lo que de verdad agradecería es que esto saliese cuanto antes. Usted me dice que convoca un pleno extraordinario, yo le digo desde aquí ya que si lo convoca usted dentro de 3 horas, aquí estaré, y si es mañana, aquí estaré, porque me parece no fundamental, sino urgente, necesario, porque es verdad que el procedimiento que usted ha puesto durante toda la trayectoria que ha tenido, burocrática, de más o menos para justificar lo que no se ha hecho, yo le digo que en este ayuntamiento no puede ser más torpe de la provincia, que estoy convencida de ello. Estoy convencida de que no puede ser más torpe de la provincia, porque usted me dice que usted ha tardado todo este tiempo porque está buscando dinero de recursos propios, pues hasta se lo puedo comprar, porque usted ya me anunció la segunda medida cuando estaba desarrollando la primera y no había salido todavía el plan contigo. Es que de verdad que tenemos que tener voluntad política y saber de verdad quién nos necesita. Es que los autónomos no pueden ser los superpagadores de una ciudad ni de nuestra economía. Es que los autónomos son esos que están en su casa y saben que si va a salir una ayuda de guardería, ellos no van a ser beneficiarios. Si van a salir cualquier tipo de ayuda, saben que ellos no van a ser colectivos beneficiarios. Y encima les tocan pagar. Paga IVA, pagar. Y encima le viene esto. Yo creo que es fundamental que seamos conscientes dónde tienen que estar nuestros recursos y con quién y quiénes son los que realmente lo necesitan de forma urgente. Se lo digo porque, de verdad, Alcalá de Guadaira, el 15 del 12 del 2021, ya las tenían en funcionamiento, con el mismo dinero del plan contigo. Enero es el mes desastre para cualquier autónomo, y eso lo sabe cualquier persona que sepa lo que es ser autónomo. Ha sido un mes de impuesto, ha sido un mes de pasar de año, de impuestos de sociedades, de impuestos de todos los impuestos, porque más no pueden pagar, y con los mismos ingresos que han tenido durante todos estos meses, que han sido la mitad de lo que recibían. De verdad, es prioritario y fundamental que esas ayudas estén ya en sus bolsillos, porque nos perdemos en la burocracia, nos perdemos en lo que queremos. Usted habla de ayudas directas e indirectas. Las ayudas directas e indirectas me parecen muy bien, pero esas indirectas, ustedes tienen que plantearse también la bonificación de los impuestos, y ustedes lo saben, yo esta concejal se les ha dicho miles y miles de veces, por activa y por pasiva. Si hoy se trae esta moción es porque ha sido el ruego y la pregunta de este grupo municipal durante meses. Todos los meses, desde que se anunció, venía la pregunta de cuándo se va a materializar estas ayudas. Lebrija, el 11 del 11 del 2021, la segunda línea de ayuda también al plan contigo. No les digo, de verdad no se lo digo con ánimo ni de ofenderle, sino para verle, para ponerle en situación de que nosotros no podemos ser los más torpes, porque es que tienen las bases, es que tienen el dinero y son el mismo dinero y vienen del mismo sitio. Y de verdad que nuestros autónomos lo merecen igual que los autónomos de Alcalá,
que los autónomos de Lebrija, que los autónomos de toda la provincia. Nuestros autónomos se merecen el cariño, el respeto y nuestro esfuerzo desde el punto número uno, porque son los que generan economía. Y si esto no lo sabemos ver, mal vamos, porque necesitamos cuidarlo y ponerle algodones. Porque cuando no estén, ¿quién va a generar riqueza? ¿Quién va a pagar impuestos para poder tener servicio? Esto es una cadena. Fundamental que nuestro tejido productivo esté en funcionamiento y esté en funcionamiento en pleno rendimiento. Y para eso tenemos que estar nosotros ahí, dándole todas las herramientas, todo lo que podamos, todo nuestro apoyo para que ellos lo hagan. Así que yo de verdad agradezco sinceramente vuestro apoyo, pero también que esto sea cuanto antes. Verá, la intervención que hace la delegada de correspondiente, básicamente se está adelantando algo que tendrá que venir, porque ha estado explicando lo que será, lo que será. Yo le digo, en muchas ocasiones la pólvora no hay que inventarla porque ya está inventada. Cuando se trajeron esta propuesta el año pasado, pues nosotros consultamos lo que se había hecho en otros ayuntamientos. Entonces, por eso le hicimos una serie de sugerencias. Sí, muchas veces no es necesario inventar lo que ya funciona y funciona de manera ágil. Le digo en cuanto a lo que es el procedimiento este burocrático o administrativo, que nosotros ya, bueno, prácticamente fue el hilo, el eje fundamental en la intervención cuando aquel asunto se trajo aquí al Pleno. Parece que aquí hay un entendimiento por parte de toda la corporación. Entonces, yo lo que le diría por parte de nuestro grupo es decir, todo eso que usted dice que ya está en marcha y que lo está haciendo, pues que se nos haga llegar al menos lo que puede ser la propuesta a nuestro grupo, porque igual somos capaces de detectar alguna cuestión que le puede venir bien para todo, si esa es la voluntad. Si ya lleva todo ese tiempo trabajando antes que convocar un pleno extraordinario con poco tiempo para poder ver la documentación. Y evidentemente todos somos humanos, algunos son más humanos que otros porque se equivocan mucho más, cada dos por tres. Entonces, vuelvo a decir, en un asunto en el que en otros a lo mejor vamos a discrepar, vamos a tener muchas discusiones y demás, pero si aquí hay un entendimiento y a lo mejor podemos ver, aunque sea pues un detalle, pues puede venir bien, ¿no? Porque el objetivo es que lleguen esas ayudas y que sean eficaces y en el menor tiempo posible. Por lo tanto, yo le diría, o sea, todo el discurso que ha dado creo que es extempóreo, porque tendrá que darlo cuando realmente traiga esa propuesta. Y hoy en día, o al menos en la propuesta que presenta el Grupo Ciudadano, bueno, nosotros, ya le digo, le mostramos nuestro apoyo y, evidentemente, en la medida en la que le podamos orientar o sencillamente verlo, pues que no, que se nos haga llegar por si vemos alguna cuestión que a lo mejor se ha pasado desapercibido. Poco más. Creo que estamos todos de acuerdo. Yo le agradezco su disposición a venir a un pleno extraordinario en cuanto estén informadas las bases. Le tiendo la mano a ambos grupos y nos convocamos la semana que viene a una reunión en la que podamos ver las bases. Le damos acceso al expediente sin ningún tipo de inconveniente. A nosotros también nos hubiera gustado traer a este pleno las bases de ayudas autónomas. No ha sido posible. Como le digo, la intención es traerlas en los próximos días a la mayor brevedad. Y sí que es cierto que otros municipios tienen las bases desde hace un mes y medio en la calle, y eso nos ha servido también para corregir algunos errores que hemos detectado en bases de otros municipios. Ha puesto usted el ejemplo de Alcalá. En Alcalá, por ejemplo, se han creado excluidas las microempresas. Nosotros, por una cuestión jurídica, nosotros hemos intentado ver las bases de todos los municipios que han ido saliendo para que no nos pasara esto. En Dos Hermanas, por ejemplo, que también lo ha mencionado usted, las bases han ido en función del número de trabajadores. Eso le ha hecho mucho daño a los pequeños autónomos. Nosotros hemos intentado corregir también esa situación. En definitiva, mostrarle nuestro apoyo, estamos de acuerdo, quedamos convocados a una reunión la semana que viene en la que puedan ver las bases para que, en cuanto tengamos el informe de fiscalización, vengamos a un pleno urgente con la conformidad de todos los grupos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, no han tenido ustedes que buscar el dinero, así que verá, que me parece bien que miren ustedes para corregir errores, pero que los autónomos
porque son medidas que no tienen que ser, yo siempre digo, ustedes siempre ven las medidas como, como medidas excluyentes. Yo, para mí, las medidas son todas complementarias. Es decir, que si yo saco una línea de autónomo en la que tiene una dificultad o tiene algún error, pues hay autónomos que ya están cobrando. Y otros autónomos, y si hay que corregir, saca una nueva línea, pues se saca. Ya les digo que Bormujo lleva siete líneas. Que no pasa nada, que nosotros tenemos recursos suficientes para afrontar líneas de ayuda, que las tenemos, porque se lo van a ahorrar, porque ustedes no contaban, ustedes anunciaban una línea de ayuda cuando todavía no contaban con el dinero de Diputación, y ya tienen el dinero de Diputación, tienen hasta el dinero, con lo cual no nos podemos retrasar, porque le digo un dato, es que si esos autónomos ahora en enero hubiesen sido ya beneficiarios de esa ayuda, probablemente nuestro comercio estaría hoy tocando las palmas, porque esos autónomos, ese dinerito que han tenido, que está ahorrando para pagar todos los impuestos y sufragar todos los gastos que han tenido este mes, pues estarían en nuestros comercios gastando esas magníficas rebajas que están. Y estaríamos ayudando y estaríamos generando economía, que es como crece una ciudad. Y esos son momentos que se pierden, oportunidades que no vienen, que no vuelven, porque probablemente en este mes de enero más de un autónomo ha cerrado porque no ha podido más. Y se lo digo de verdad con la mano en el corazón, porque conozco este colectivo, porque estoy súper comprometida con él y porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que este colectivo lo cuidemos como se merece y con lo que ellos nos dan, que en definitiva es solo pagarle con lo que ellos nos dan. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Bien, pasamos. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto siguiente, moción del Grupo Municipal Socialista relativa en defensa de la sanidad pública. Buenas tardes, buenos días de nuevo, perdón. Paso a leer la exposición de motivos. El sistema sanitario público es uno de los mayores logros colectivos del desarrollo de la autonomía andaluza y de la democracia. Un elemento de cohesión social esencial y uno de los pilares sobre los que se apoya nuestro estado del bienestar. Todos tenemos el deber de protegerlo y defenderlo. Los ayuntamientos estamos viendo con mucha preocupación el deterioro de nuestro sistema sanitario, que se ha acelerado y puesto de manifiesto con crudeza en los últimos meses. Las listas de espera son cada vez más largas. Las colas en las puertas de los centros de salud son cada vez más numerosas. La enorme dificultad en el acceso a las consultas de atención primaria está provocando un colapso en las urgencias. Los cambios de adscripción hospitalaria están generando gran malestar en las localidades afectadas. El desmantelamiento de servicios y el cierre de plantas es cada vez más común, poniendo de manera inadmisible en riesgo la salud de cientos de miles de personas. Los ayuntamientos no podemos quedarnos impasibles ni mirar para otro lado mientras nuestros vecinos y vecinas sufren el deterioro de un servicio público tan básico. Es por ello que la inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla se han adherido a la plataforma en defensa de la sanidad pública. Con esta iniciativa se pretende visibilizar una realidad de la que no siempre somos conscientes y hacer ver a la sociedad, a los responsables sanitarios y al Gobierno andaluz que no estamos ante un problema coyuntural de uno o varios municipios, sentando además las bases para un gran acuerdo social que frene el deterioro de la sanidad pública. El conocimiento por parte de los ayuntamientos, del territorio y de los problemas concretos que en materia sanitaria hay en cada municipio permite identificar con mucha precisión las necesidades de nuestras ciudades. Pero debemos ser escuchados por la Administración competente. Especialmente crítica es la situación de la atención primaria, que necesita actuaciones urgentes antes de que sea demasiado tarde. Se hace de extrema urgencia que las necesidades de atención primaria expuestas sean atendidas por los responsables de nuestra sanidad en Andalucía para así frenar y revertir la espiral negativa en la que se halla inmersa. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Utrera la adopción de las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de Andalucía a que de manera inmediata atienda las siguientes prioridades para prestar una atención pública sanitaria de calidad. A. Actuar con urgencia, incorporando de manera inmediata en la atención primaria los profesionales sanitarios necesarios de medicina, enfermería y apoyo, auxiliares y personal administrativo, para atender a la población en los centros de salud.
B, recuperar los puntos de atención de urgencia cerrados en diversos municipios. C, abrir de manera inmediata todos los servicios y plantas cerradas en los hospitales de la provincia, de manera que se asegure la asistencia hospitalaria en todas las comarcas. D, incorporar a la atención primaria los profesionales necesarios para que las agendas de atención primaria, para la agenda de atención primaria permitan que la asistencia sea de calidad y los profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera satisfactoria, tanto para el paciente como para ellos mismos. Revisar el modelo de atención primaria y su cartera de servicios y poner en marcha un plan de digitalización, de inversión tecnológica y de formación profesional para convertirla de verdad en la columna vertebral del sistema sanitario. Reforzar los equipos de salud pública, la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención en atención primaria. Favorecer un entorno profesional y laboral atractivo, que evite que nuestros profesionales sanitarios busquen su salida profesional en otras comunidades autónomas o en la sanidad privada. Para ello, es necesario reunir las condiciones necesarias, salariales y de estabilidad, seguridad, reconocimiento y cargas de trabajo razonables. De esta manera, además, se garantiza la longitudinalidad de la atención en atención primaria, es decir, que los profesionales de referencia de cada paciente sean los mismos para seguirles en el tiempo. Poner en marcha un plan de inversiones en centros de salud para modernizar los existentes y construir todos los que son necesarios para atender a la población. Reforzar y aumentar las unidades de salud mental y poner en marcha un plan que asegure que toda la población tiene acceso rápido y cercano a este servicio. Revertir las modificaciones de adscripciones hospitalarias y tener en cuenta, a la hora de revisar el mapa sanitario, cuestiones tan importantes como la red de transporte público, la opinión de los municipios y sus habitantes o criterios culturales y de arraigo. Llegar a un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes comprometidas con la sanidad pública, que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz. Aumentar la financiación del sistema sanitario público andaluz progresivamente hasta llegar a un incremento de al menos un 20% en 2024 y dar traslado de estos acuerdos al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, nosotros desde ya le vamos a anunciar que no le vamos a apoyar. No le vamos a apoyar porque porque las formas importan, porque también importa quién lo propone y porque también importa tirar de pasado y ver también la situación en la que nos encontramos, ¿no? Comenzáis la moción diciendo que la sanidad es un elemento de cohesión social esencial y uno de los pilares sobre los que se apoya nuestro estado de bienestar. Pero es que tirando de hemeroteca y de vuestra acción de gobierno, porque habéis tenido la suerte de gobernar con dos gobiernos distintos en la Junta de Andalucía, curiosamente, cuando el PSOE era quien gobernaba, ustedes no presentaban ni una sola moción de sanidad, ni una. Y añado, cuando la situación era infinitamente peor, porque en el periodo 2008-2014 hubo un recorte de 700 millones, pero calladito, porque era mi partido quien gobernaba. 779 sanitarios menos, con un 6% menos. Y ahora, el Gobierno actual, que es el que más ha apostado, curiosamente, en tres años, que no hay que olvidar el tiempo en el que está este Gobierno, que está haciendo, que lleva la salud a su bandera, y no de boquilla, porque, claro, cuando uno viene aquí y ve que no son hechos constatables, pues puede uno decir lo que se dice, pero mentir nunca. Y es donde más ha aumentado en gastos, en inversiones y en empleabilidad. Pero no porque yo lo esté diciendo aquí como un discurso, sino porque se puede probar, porque ustedes van a los presupuestos y lo pueden comprobar. Yo me pregunto que con qué legitimidad moral vienen ustedes a exigir qué. Cuando hace menos de un mes tuvieron ustedes la oportunidad de aprobar un presupuesto con más de 1.000 millones en gastos sanitarios, alcanzando el récord histórico del 7,5% del PIB, y ustedes se ponen de acuerdo con vuestros amiguitos de Vox y lo tumban. Sí, sí, uno y el otro, el mismo discurso. Abrazaditos. Fíjense ustedes lo curioso, el PSOE y Vox de acuerdo
para tumbar esos presupuestos. Amiguitos que son ahora. Que ahora son amiguitos en el Parlamento. Sánchez elimina los fondos COVID porque ya no hay pandemia, pero todos calladitos. Qué malo es el gobierno de la Junta. Aquí no se habla de Sánchez, aquí se habla de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, por supuesto. Congruencia e populismo absoluto, que es lo que trae esta moción. Miren, señores del PSOE, a día de hoy nuestra sanidad cuenta con más de 3.500 profesionales sanitarios más que el 31/10/2021, de los cuales están incluidos el 75% de los 8.000 que vosotros echasteis a la calle. De los 8.000 que vosotros echasteis a la calle. El 75%. ¿Cosa que hay que desmentir? Pues primero, el 91% de los 20.000 sanitarios contratados por COVID están dados de alta a día de hoy, 125.218 frente a los 95.000 que había en 2019. Esto es público, esto es constatable, el esfuerzo y lo que se ha contratado. Segundo, desde el 1 de noviembre se han incorporado 11.500 nuevos profesionales. La sanidad pública tiene más profesionales que nunca. Los que dan hoy lecciones, que sois vosotros, 2018, 7.773 sanitarios, fuera, fuera. Y así lo acredita la Cámara de Comercio. Yo no digo mentira, eso está todo constatable. Pueden ustedes comprobarlo y cuando quieran le doy los datos. La tasa de temporalidad era la más alta de todos los servicios públicos de España. Ahora se ha reducido. Y el tercero, el 70% de la plantilla son del SAS, son mujeres. Vosotros que estáis tanto en pro de la igualdad. Esos son datos, datos constatables. Por eso yo y este grupo municipal no va a apoyarla, porque es el esfuerzo que está haciendo la Junta para garantizar una sanidad. Sabemos que nos queda mucho, mucho por hacer, porque en 3 años no se puede desmontar lo que en más de 40 años vosotros diréis ahora en vuestra intervención, que era la joyita vuestra, que era vuestra prioridad absoluta. Pero verá que de estos barros, de estos lodos vienen, de esos barros vienen estos lodos. De esos barros vienen estos lodos. El esfuerzo que está haciendo este gobierno. Y ustedes saben las limitaciones que se tienen a la hora de contratar, de invertir. Pero le digo más, en retribuciones, en 2022 culminará la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, cosa que antes era impensable. Incremento del 34% horas de guardia con respecto al 2018. Incremento del 13% de horas de noche y festivos respecto al 2018. Consolidado el complemento de exclusividad para todo. Subida salarial del 2% en 2020. Abonada la paga extraordinaria por pandemia, 75 millones de euros. Abonado en diciembre de 2021, 52,7 millones de CRP, que es la parte de la productividad. En estabilidad laboral, contratos de al menos 6 meses, salvo bajas laborales. Es falso que se hagan contratos por horas en el SAS. Hemos resuelto la OP atascada desde el 2016, 26.147 plazas. Hemos convocado las OP del 2018, 2019, 2020 y 2021. Miren ustedes si se ha convocado plazas. Desde 2018 todo estancado. Mayor concurso de traslado de la historia del SAS, 15.300 plazas. El 2014 con 4.640 plazas. Pago al día de las nóminas del personal interino que cobraba con un mes de retraso desde el 2017. Esto ha costado ponerse al día 40 millones de euros. Incentivos para puestos de difícil cobertura, mayor puntuación en bolsa y favorecer las interinidades. Todo esto es lo que está haciendo este Gobierno en sanidad. ¿Gastos en inversiones? Gastos en inversiones. El presupuesto del 2018 tuvo un montante de 9.842 con el Gobierno socialista. En 2021, 11.742. 1.930 millones más
lo que supone un 9,58%. Miren, si estos datos no les parecen suficientes, a nosotros tampoco, pero que el esfuerzo es inminente. Y ustedes no pueden venir a exigir nada, porque ustedes tuvieron todo. Y ustedes están viendo lo que se está haciendo desde este Gobierno en sanidad. Que hay mucho por hacer, por supuesto. Infraestructura, inversión en el periodo 2015-2018, 303 millones. Inversión en el periodo 2019-2022, 1.090. 787 millones más. Datos. De haberse aprobado el presupuesto 2022, habríamos invertido en la legislatura el triple que Susana Díaz en los cuatro últimos años. Sin embargo, ustedes se pusieron de acuerdo con Vox para tumbarlo, porque no les parecía bien que aumentásemos el gasto en sanidad. Así que un mes después vienen ustedes a montarnos y a decirnos que la sanidad necesita más recursos. Eso lo sabemos. Buenos días. De entrada, nuestro grupo va a votar a favor de la moción. No puede ser de otra manera, porque así, ¿quién podría estar en desacuerdo con ninguna de las propuestas? Todos somos beneficiarios de ellas y, además, la moción habla de lo que más nos puede importar a todos nosotros, la salud, y no solo la nuestra, sino de aquellos a los que más queremos. Pero, mire, les voy a leer algunas cuestiones relacionadas con la sanidad. Se están llevando a la sanidad andaluza a un progresivo deterioro, un deterioro que ha obligado a miles de andaluces, más de 100.000 desde el año 2012, en plena crisis económica, a contratar seguros privados o a quien no tiene posibilidades de pagarlo, a esperar semanas y meses a una prueba o a una operación. Se están cerrando plantas hospitalarias en Almería, Huelva y en Sevilla. Hay más de un centenar de plazas de enfermería vacantes en el Virgen del Rocío de Sevilla. Los graves problemas de higiene en los hospitales de Huelva, con la aparición de brotes de sarna, o la detención de las bacterias en la UCI del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. ¿Saben ustedes quién denunciaba todo esto? Pues en aquel entonces era Juanma Moreno, presidente del PP, el que acusaba a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de todas estas cuestiones sobre nuestra sanidad. Ella, por su parte, acusaba al PP de desprestigiar la sanidad pública andaluza por oscuros intereses. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que la sanidad no puede seguir siendo un arma arrojadiza de la que se tiran unos a otros, ya estén en el Gobierno o estén en la oposición. Nuestro grupo no está aquí para defender a nadie. Estamos aquí para pedir que de verdad se cuide lo más importante que tenemos, lo que de verdad nos hace iguales a todos. Y no es más que saber que en un hospital público todos vamos a ser atendidos, no importa ni quién somos ni de dónde vengamos. Y eso hay que hacerlo entre todos y con lealtad. Porque las cosas siempre son mejorables y tienen que serlo. Pero tenemos que entender que nuestro sistema sanitario está viviendo unos momentos muy difíciles y por los que nunca, nunca había pasado. La pandemia de COVID está poniendo a prueba la gestión de la sanidad, que todos los gobiernos, sean del color que sean, están realizando. Así que demandemos mejora, sí, pero todo, y digo todo, tenemos que arrimar el hombro. Tenemos que arrimar el hombro, no solamente el personal sanitario que lo lleva haciendo desde el primer momento de esta pandemia, sino los enfermos, los usuarios de la sanidad, porque todos tenemos la obligación de poner de nuestra parte. Y por supuesto que nosotros vamos a apoyar la moción. Bueno, pues agradezco el apoyo del Grupo Municipal Juntos por Utrera. Y me parece absolutamente acertado el discurso de la señora Navarro, sinceramente. Creo que, desgraciadamente, hay temas que se utilizan como arma arrojadiza y que nunca deberían ser utilizados como tal. La señora González dice que todo se debe a la mala gestión que hizo el Partido Socialista estando en la Junta de Andalucía. Y si los anteriores cometimos errores, ¿eso legitima que continúen cometiendo errores? ¿Eso legitima
las actuaciones de ahora. Dice usted que hay más dinero que nunca. Pues si hay más dinero que nunca, vamos a concluir entonces que lo están haciendo peor que nunca, ¿no? Peor de lo que se ha hecho nunca en la Junta de Andalucía. Porque si hay más dinero que nunca, si hay más profesionales que nunca, ¿cómo se explica la situación que tiene la sanidad andaluza? Yo le reto a que me diga usted, de todos los puntos de acuerdo que tiene esta moción, ¿cuál es falso? El falso. Porque, como ha dicho la señora Navarro, ¿quién con dos dedos de frente se opone a una moción como esta? Si todo lo que se dice aquí es cierto. Si el 99% de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, con sus alcaldes a la cabeza, se han unido a la plataforma y los únicos que no se han unido son aquellos municipios que están gobernados por el mismo partido que gobierna la Junta de Andalucía, el 99% de los municipios de la provincia de Sevilla, ¿estamos equivocados? ¿Todos estamos equivocados? Ese discurso que usted acaba de dar, la semana que viene, el lunes, el martes, cuando usted quiera, nos vamos a la puerta del centro de salud, de cualquiera de los dos centros de salud, y lo repite a las personas que están en la puerta. Se lo dice usted, le vende usted todas esas maravillas que está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla, se las vende usted a las personas que cada día están en la puerta de los centros de salud, mendigando una cita para poder ser atendido. Que yo no digo que la gestión que se hiciera en su día, que se estuviese haciendo hasta el 2018, fuese perfecta la sanidad pública. Pero la situación que se está viviendo hoy en la sanidad pública no se ha visto jamás en este país en democracia. Jamás. Las situaciones son sobrevenidas. Como hemos dicho en la moción anterior o en la de los test de antígenos, hay que adaptarse a la realidad que nos rodea. Y ante situaciones sobrevenidas habrá que adoptar medidas extraordinarias, ¿no? ¿Cómo puede ser que diga usted que hay más dinero que nunca, más profesionales que nunca, si se han despedido el 1 de octubre a más de 8.000 profesionales por parte de la Junta de Andalucía en Sanidad? Y después se le ha pedido a los jubilados que vayan a trabajar. Se ha pedido a estudiantes de medicina y de enfermería y se ha pedido a jubilados que vayan a trabajar cuando se ha despedido el 1 de octubre a más de 8.000 profesionales sanitarios. El discurso que usted da no se sostiene de ninguna de las maneras. Bueno, solo se sostiene de una manera, desde la perspectiva del que no hace uso de la sanidad pública. Esa es la única manera en la que se sostiene su discurso. Porque todos aquellos que hacemos uso de la sanidad pública y que dependemos de ella para nuestras dolencias diarias, sabemos que lo que usted está diciendo es completamente falso. Y hay temas en los que no se puede defender lo indefendible. Y la sanidad pública es uno de ellos. Se ha cerrado la unidad de salud mental de Osuna y Écija, teniendo además la casualidad de que Osuna tiene un centro especial de personas con discapacidad mental. Se ha cerrado. Hay puntos de urgencia cerrados en la provincia. Eso no lo estamos inventando, se lo inventan los alcaldes que se suman a la plataforma. Pero claro, el señor Garaguirre se hace vídeos y fotos inaugurando instalaciones privadas de la sanidad privada. Y en Navidad pues estaba inaugurando unas instalaciones magníficas de neonatología en un hospital privado. Pero en Málaga, una de las más importantes unidades de neonatología está cerrada. Y a eso no se le ha puesto solución. Dice usted que ahora vos sois nuestros amiguitos, es que nos hemos tenido que reír porque esto ya es el disparate más grande. Fíjense ustedes que han logrado poner de acuerdo en negarnos al presupuesto a dos partidos tan extremos como Vox y como el PSOE. Es alucinante. Pero si es que fue muy claro, si salió a la luz unas declaraciones de Juan Marín en las que dejaba clarísimo que no quería un acuerdo con el PSOE en los presupuestos. Por favor, es que me lo pone a huevo que lo saque aquí, que fue una vergüenza, que se estaba negociando, que se estaba poniendo todo de nuestra parte, cuando precisamente para el apoyo a los presupuestos lo que se pedía eran partidas extraordinarias en sanidad pública para dar respuesta a la situación extraordinaria que se está viviendo.
Y Juan Marín dijo claramente que no les interesaba, políticamente no les interesaba a ustedes un acuerdo de presupuesto. ¿Cómo me va a decir ahora que no hemos querido aprobar el presupuesto? Un presupuesto en el que, por cierto, no aparece algo tan importante para este pleno como el Centro de Salud Nuevo de Utrera. No aparece. Afortunadamente, la viceconsejera el otro día nos dio un poquito de aliento. Ya nos dijo que reconoció que iban a empezar a trabajar. Iban a empezar a trabajar. Pero les recuerdo que el anterior gobierno de la Junta, en 2018, ya había iniciado el trabajo para un nuevo centro de salud en Utrera. Ya había iniciado el trabajo. Pero ese presupuesto de 2022, el centro de salud de Utrera no es una prioridad para su gobierno. Luego, se lo repito, ese discurso en la puerta del centro de salud lo damos. Cuando usted quiera, cuando usted se atreva, a todas las personas que están allí le vamos a decir lo maravillosa que es la sanidad pública y lo que se está haciendo por parte de este gobierno. Que hay más dinero en el presupuesto 2021. Les recuerdo que el gobierno de España mandó 1.000 millones de euros extraordinarios para la sanidad. ¿Será por eso que se ha aumentado la partida de sanidad del presupuesto 2021? 1.000 millones de euros extraordinarios por parte del Gobierno central. Luego, dejemos de hacer populismo con un tema tan sensible como es este, tan sensible y que afecta a tantas y tantas y tantas personas. Porque el que se puede pagar un seguro privado no tiene ningún problema para que lo vea el médico hoy mismo, ¿eh? Pero el que no tiene seguro privado y depende de la sanidad pública, lo tiene muy difícil a día de hoy. Bueno, está clarísimo el sentido que tiene esta moción. Vamos, se ha quedado meridianamente claro. No me cabe ninguna duda. Y es por vuestra campaña política. Si es que no es más. Si es que es el argumento del no argumento. Porque es que ustedes quieren comprensión en un punto porque es su gestión. Y cuando llegan a tocarle las palmas al otro, quieren ustedes inmediatez, quieren ustedes la carta de los Reyes Magos. ¿Lo quieren todo? Ahora, cuando están ustedes gobernando, ¡ay, por qué tenemos tantos problemas administrativos, de recursos, de limitaciones! Porque esa frase es de la portavoz. Los recursos son limitados. Esa frase es de la portavoz socialista. Los recursos son limitados. Mire usted, yo no le voy a permitir en ningún momento que usted ni sugiera de dónde soy yo usuaria, si soy de la sanidad pública o privada, porque dentro de mi libertad, perdóneme y que no se ría más el portavoz o el viceportavoz del Partido Socialista, porque no me parece de risa que tenga que cuestionar de qué soy yo usuaria. Porque tengo el mismo derecho a ser usuaria de lo que yo quiera. Porque faltaría más que ustedes cuestionaran lo que yo hago en mi vida privada. Porque si quieren, entremos en la vida privada de cada uno de vosotros. Si quieren ustedes, el próximo pleno, entro yo en la vida privada de todos vosotros. Es deleznable que ustedes tengan que recurrir a una situación personal de alguien para tener que defender una moción política. No me parece serio. Y sí, soy usuaria de la sanidad pública. Ayer mismo vacuné a mi hija en el Centro de Salud Sur. Por cierto, muy bien, todo. Así que no tengo por qué justificar ni dónde voy ni lo que hago. Ni siquiera usted dice que vaya yo a contarle, yo voy donde tenga que irle, porque a mí lo que no me falta son agallas, ni valentía, ni fuerza. Porque cuando estoy convencida de lo que digo, lo digo con toda sinceridad y sé el esfuerzo que está haciendo este gobierno por mejorar la calidad de nuestra sanidad. Lo que no puede ser es que vengamos de donde venimos. Venimos de 40 años sin inversión, venimos de tener ese tipo de infraestructura, porque mire usted, tan malo era, tan malo es ahora como en 2018, que hace tres años, solo. Y estábamos en el mismo centro de salud. Y a ustedes no le parecían tan mal. Y me dice usted que ustedes iniciaron un proyecto, ¿dónde está? Sáquemelo.
Llevo 3 años buscando ese proyecto. Y lo único que hay son palabritas. Palabritas. Y compromisos. Y notas de prensa. Que en las ollas, por supuesto, eso somos todos conscientes. Lo que no se puede arreglar en la de gestión en 3 días. Y eso lo saben ustedes. Y vienen ustedes a comprender, pedir comprensión, si tienen ustedes un pegón y todos los años nos dicen lo mismo. Y ahora vienen ustedes a arreglar el mundo en 2 días. Y que en la moción, que es falso, probablemente le he reconocido en mi intervención que todo es mejorable, por supuesto, y estamos en ello. Todos los días se intenta mejorar. Por eso no le voy a votar a favor. Y usted me saca a mí la plataforma. ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? ¿La pantomima de plataforma que habéis montado? 90 alcaldes, claro, todos socialistas. Si es que la provincia de Sevilla es de los 105 municipios, 90 son socialistas. Vamos, dice usted, va a venir, bueno, los que están gobernados por ustedes y los que están cogobernados. Es decir, el mismo plato, con la misma cuchara, con lo mismo. Así que a mí esa legitimidad de esa plataforma, cero. Cero. Porque ha venido el señor Espada y ha dicho, venga, vamos a empezar la campaña, que hay que animarse, que nos quedan muy pocos meses y tenemos que notarnos en algo. ¿Y qué es lo que más sensible es a la ciudadanía? Por supuesto, la sanidad. En eso soy ustedes súper inteligentes. Si es que el PSOE tiene un 10 en detectar dónde tiene que darle a las personas. Si es que los fines electoralistas están más que materializados. No me digan ustedes que esta moción viene porque ustedes se preocupan mucho por la sanidad y porque son dolientes de ella. Por favor, si es que hacéis hablar a un… Vamos, yo es que alucino, vamos, yo… Es que no se lo voy a apoyar porque simplemente no tenéis legitimidad para presentar una moción de este calado. No la tienen, no la tienen, porque han tenido todas las herramientas para tener y mejorar y no han hecho nada. Y no les digo dónde gastaban ustedes el dinero. No les digo dónde gastaban ustedes el dinero, ya que usted ha tenido eso que ha dicho de Juan Marín y me ha sacado todo lo que me… ¿Le quiere que le cuente usted lo de FAFE? ¿Quiere usted dónde gastaba el dinero y dónde tiraba usted el dinero de la salud pública? ¿Se lo digo? ¡Hombre! Porque estaban en prostíbulo gastando ustedes el dinero. Y vienen ustedes a decirme a mí, ¿con qué legitimidad vienen ustedes a contarnos esto? Hombre, es que clama al cielo, clama al cielo. Han tocado usted a incluso hasta concejal para defender lo indefendible. Ustedes vienen a legitimidad y a dar lecciones de honor, ¿de qué? ¿De qué le van a dar ustedes lecciones de honor a los andaluces? Y ustedes dicen que no, claro que sí. Lo que pasa es que ustedes no tuvieron lo que nosotros hemos tenido, la pandemia, y estamos esforzando y haciendo todo lo que podemos. Está en nuestras manos y se están mejorando infraestructuras y están ahí. Y se pueden comprobar que no son suficientes, claro que no son suficientes. Hay mucho que mejorar, mucho, igual que en educación. Y está costando mucho, muchos recursos, pero que se está haciendo diario, cada día. Y se está viendo. Así que no, no y no. Hombre, que la sanidad pública tiene muchos problemas y no anda bien, es algo, yo creo que más que evidente. Cuando una es vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, elige la sanidad privada cuando cogió el COVID. La propuesta que trae el Grupo Socialista, como bien ha dicho antes nuestra concejala Consuelo Navarro, es decir, creo, por lo menos los que nos sentimos que estamos en política para ayudar a los más débiles, que difícilmente se puede ir en contra de este deseo genérico de que la sanidad pública mejore. Por lo tanto, yo creo que le voy a reiterar de nuevo los argumentos que ha dicho nuestra concejala. Por lo tanto, si nosotros, nuestro grupo político, eso lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo la defensa en particular de este asunto tan clave. Como usted comprenderá,
tenemos una situación poco complicada cuando vemos el grupo que lo plantea. Pero evidentemente es legítimo que el Partido Socialista, que hoy en día está en la oposición de la Junta de Andalucía, pues legítimamente, si yo no me… Verá, estoy acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Si el Partido Socialista, cuando está en la oposición, es espectacular. Es espectacular. Además, bueno, cumple con el trabajo político correspondiente que le ha dado la ciudadanía. ¿Me explico? O sea, ¿se acuerda cuando el no a la guerra? Y hoy en día somos los primeros que mandamos las fragatas a Ucrania, al Mar Negro. ¿O se acuerda cuando la gente no tenía para pagar la luz porque había subido el 5% y hoy sube el 200% y no pasa nada? Es decir, bueno, son las cosas que tiene sencillamente el devenir en una democracia. Y, lógicamente, pues el Grupo Socialista, estamos en campaña, en las autonómicas que empezarán seguramente la primavera, y ha elegido un tema que es verdad que le preocupa a muchísimos ciudadanos andaluces. Y es cierto, es verdad, todo lo que también ha estado comentando en cuanto a datos objetivos, la concejala del Grupo Ciudadano. Hombre, yo también tengo los datos del Ministerio de Sanidad. Y cuando se analiza lo que dedica cada una de las comunidades al gasto sanitario, la media en España es el 14, un poquito más del 14%, 14,2. Es que resulta que Andalucía es la que dedica el mayor tanto por ciento, el 18%. Bien es cierto que, bueno, que durante 40 años prácticamente ha estado gobernando el Partido Socialista, que en la época de los recortes ha habido recortes en todas partes y que el sistema sanitario público andaluz, pues si se coge un tramo de prácticamente casi 7 años, ha perdido del orden de 7.000 millones. Lo cierto es que sigue siendo un problema. Por supuesto, nosotros como grupo aquí en Utrera de la oposición podía elegir el discurso de una bronca contra el PSOE, que bueno, no son estos concejales los que han estado en la Junta de Andalucía y demás, pero sí que ha sido su grupo político. Digo esto porque esa es la realidad. Como también es verdad que en los últimos años, afortunadamente, la situación económica parece que ha ido mejorando y el presupuesto andaluz ha ido aumentando. Dicho lo cual, entre Partido Socialista y Partido Popular a nivel autonómico, es decir, quitamos de en medio, por así decirlo, que es muy complicado, lo que son las siglas políticas, y bajamos al detalle de lo que es la propuesta. ¿Es verdad lo que se pide? ¿Es verdad que hay que apoyar lo que es la sanidad pública? Hombre, evidentemente que sí. Evidentemente que sí, aunque, bueno, todos entendemos lo que es la lógica política. Nuestro grupo entendemos que bueno, ojalá que este tipo de propuestas, que evidentemente nos trascienden a nosotros a nivel local, aquellos grupos políticos que lo promueven, y en este caso es el Grupo Socialista a nivel de toda la provincia, y me atrevería a decir que a nivel de toda Andalucía, cuando realmente vuelvan a tener, no digo ahora, espero que no ganen las próximas elecciones, sino para ya dentro de otras cuantas muchas más, porque realmente que se ponga las pilas. Y en el caso de Utrera, pues que no nos maltraten y nos atiendan en reivindicaciones en materia sanitaria, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya digo, esto sería harina de otro costal. Simplifico, la propuesta que trae hoy el Grupo Socialista, pues aparte de todos esos detalles, creo que son técnicos y que están ahí, pues el Grupo Juntos por Utrera la vamos a apoyar. Bueno, le agradezco de nuevo el apoyo al portavoz de Juntos por Utrera. Señora González, usted ha perdido los papeles completamente en su intervención. La primera intervención que usted ha hecho, bueno, pues tenía datos, me imagino que le habrán pasado algún argumentario desde el Gobierno andaluz, porque esta moción se está presentando en muchos ayuntamientos. Y, bueno, ha dado usted cifras, que son más que cuestionables, pero bueno, ha dado usted cifras. Pero en su segunda intervención usted ha perdido los papeles. Ha hablado hasta del PGOU. A ver qué tendrá que ver el PGOU con esta moción. Hasta ahí ha llegado, hasta hablar del PGOU, ¿no?
Dice que la plataforma es una pantomima. En la provincia de Andalucía no solo gobierna el PSOE, hay ayuntamientos que son de otros colores políticos. Y todos los que no son del PP y tampoco son del PSOE se han unido a la plataforma. Si para usted esa plataforma que aglutina el 99% de los ayuntamientos de la provincia no tiene legitimidad, pues mala visión política está teniendo usted. Los gritos no le dan la razón, ¿eh? Por mucho gritar, no hace que sus palabras tengan más razón que las que se puedan emitir sin gritar. La salud no tiene color político. Eso es lo más importante que tiene que quedarnos claro en este pleno. Yo en ningún momento me he referido a la opción sanitaria de usted en particular. En ningún momento. Lo único que he dicho ha sido que la única forma de no entender que esto es un problema, que la sanidad pública en estos momentos es un problema, se explica que la única forma de explicarlo es que la persona que diga que no hay problema en la sanidad pública sea porque no hace uso de ella. En ningún momento me he referido a usted personalmente o sus opciones en la sanidad pública o privada. Me da igual, creo que me trae sin cuidado. Lo que haga usted en su vida privada no es lo que se trae este pleno y de lo que se habla aquí. Lo que digo es que habrá miles de andaluces que no vean ningún problema en la sanidad pública. Porque si van a coger cita, tienen un seguro privado y no tienen absolutamente ningún problema en que los atiendan, para esas personas esto no es un problema. El problema lo tenemos los que no tenemos seguro privado y tenemos necesariamente que vernos con un médico de la sanidad pública y si necesitamos una operación necesitamos que nos operen en lo público. Esos somos los que tenemos problemas. Eso, señora González. O los que tenemos, si queremos recibir un tratamiento, como ocurre, por ejemplo, con un miembro de mi familia, que no lo ofrece la sanidad pública y tenemos que costearlo en la sanidad privada. Esa es la realidad de los que vemos este problema. Lo vemos por eso, porque hacemos uso a diario de la sanidad pública. Dice el señor Jiménez que el presupuesto, cuando miramos el gasto sanitario a nivel de España, el gasto en Andalucía es el más alto. Pero cuando se refiere al número de, si lo referimos al número de habitantes, resulta que estamos a la cola. Bueno, porque nosotros hemos analizado esa cifra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, Andalucía es la comunidad autónoma de España con mayor población. Entonces, cabe esperar que el gasto sanitario sea el más alto también de toda España. Pero cuando el gasto sanitario se refiere al número de habitantes, resulta que de las 17 comunidades autónomas, la última es Madrid y por encima de Madrid está Andalucía. Luego estamos a la cola de gasto sanitario por habitante. La media nacional es de 1.679 euros por habitante, mientras que en Andalucía estamos en 1.388. O sea que la media nacional está un 21% más alta en gasto sanitario por habitante de lo que tiene Andalucía. Por lo tanto, Andalucía necesita crecer mucho en sanidad. El Partido Socialista está en la oposición en Andalucía. Está en la oposición. La ciudadanía andaluza nos castigó en su momento por no hacer las cosas pues como entendían que debíamos hacerlas. Y por eso estamos en la oposición. Pero eso no nos quita legitimidad para exigir que el sistema sanitario mejore. Porque, entre otras cosas, ahora está peor que nunca. Que nosotros no lo hicimos perfecto. Incluso estando nosotros hubo recortes con una grandísima crisis económica que hubo, como ustedes saben. Pero que eso no les legitima a ustedes para que el sistema empeore. Resulta que dicen que está aumentando el gasto sanitario en Andalucía, pero curiosamente está aumentando, entre otras cosas, porque se está distribuyendo de otra manera. Porque cada vez hay más conciertos con la sanidad privada, por ejemplo. Porque, claro, cuando uno no le da importancia a lo público y realmente ve en lo privado una mejor opción, pues hay formas para lograrlo. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, pues podemos hacer lo que se suele hacer, lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Convencemos a la opinión pública de que el sistema público de salud le falta eficiencia, le falta eficacia y que funciona mal. ¿Cuál es la salvación entonces?
la privatización. Primero tenemos listas de espera en cirugía, listas de espera para los especialistas, retrasos en la atención primaria, descrédito de la salud pública. ¿Y qué conseguimos? Pues que le vendamos a la ciudadanía que la privatización, la externalización de los servicios y los conciertos privados mejoran la atención, y entonces la ciudadanía dice, pues bendita sea la privatización. Esa es la estrategia. Se ha seguido en otras comunidades autónomas gobernadas también por el PP. Ha ocurrido en Madrid, ocurrió en Valencia cuando gobernaba el PP. ¿Y sabe cuál es el problema? Que privatizar es muy sencillo, pero revertir esa situación después es muy, muy complicado. Muy complicado. Ese es el problema de la privatización de la sanidad. Resulta que en octubre del año 21, o sea, hace unos meses, hubo un encuentro en las Islas Canarias, que fue el primer encuentro de atención primaria, retos y oportunidades, al que acudieron todas las comunidades autónomas. Se reunieron allí los consejeros de Sanidad con el Ministerio y emitieron una declaración institucional. Una declaración institucional que recogía dos puntos principales. Un plan de acción para el refuerzo de la atención primaria y mejorar la digitalización y la longitudinalidad, y un compromiso presupuestario. Todas las comunidades autónomas lo aprobaron, incluido el consejero de Andalucía. Y esas dos propuestas se recogen en esta moción. Luego, explíqueme usted cómo se puede usted oponer a esta moción, cómo puede no aprobar esta moción cuando recoge puntos que incluso su propio consejero ha apoyado en un encuentro nacional, a nivel nacional. Pero hay cuestiones también de mucha gravedad. Y es que, por ejemplo, la prevención se ha abandonado en Andalucía. Se ha abandonado completamente. Es especialmente preocupante este aspecto, porque programas establecidos desde hace muchísimos años y que funcionaban perfectamente, como es el programa Forma Joven, que es un programa conjunto de la Consejería de Salud y la Consejería de Educación para llevar talleres de prevención a los institutos y a los colegios, ha desaparecido. El personal de los centros de salud y de la consejería que lo desarrollaban no pueden hoy en día llevar a cabo el programa Forma Joven. Y ahí había cosas tan importantes como la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eso ha desaparecido. Los centros educativos de Utrera nos están pidiendo a nosotros, al ayuntamiento, que hagamos charlas y talleres sobre este aspecto porque la Junta de Andalucía los ha abandonado. No lo estamos inventando, ¿eh? Tenemos solicitudes por escrito diciéndonoslo por parte de los centros educativos. Pero es que se han abandonado también los talleres de tabaquismo. Las consultas de niños sanos son tan complicadas de obtener la cita que en la práctica no se están produciendo en la mayor parte de los bebés las consultas de niños sanos. Consultas como, por ejemplo, el pie diabético o las retinopatías derivadas de la diabetes. Todo eso son programas de prevención en salud que se han abandonado por parte de la Junta de Andalucía. Es muy grave lo que estoy diciendo, porque esto ha hecho y esto produce que el gasto farmacéutico se eleve de una forma desmedida. Y está ocurriendo, porque si se abandona la prevención, el gasto sanitario y el gasto farmacéutico crecen de una manera alarmante, porque cada euro que se invierte en prevención es dinero que se ahorra el sistema público en atención sanitaria y en gasto farmacéutico. Pero eso el Gobierno de la Junta de Andalucía no lo ve. Y lo triste es que se politice la sanidad y en una moción en la que todo lo que se recoge es verídico y es el sentir de la ciudadanía, se oponga la concejala por motivos políticos. Motivos políticos. No hay otro para que usted hoy no apoye esta moción. Porque usted sabe que llevamos razón, que no nos estamos inventando nada. Desde el Grupo Municipal defendemos una sanidad pública, universal, gratuita y solidaria. No podemos permitir que la sanidad se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos. Las intenciones se hacen realidad cuando se plasman en los presupuestos. En los presupuestos y en capítulo 1. Porque usted me dice que el gasto sanitario crece, pero crece en externalizaciones, en privatización de la sanidad. Hagan ustedes crecer el presupuesto de sanidad en capítulo 1,
y entonces empezaremos a creer que ustedes apuestan por la sanidad pública. Necesitamos recuperar una atención primaria accesible, presencial y sin demoras. Y eso se hace contratando profesionales y aumentando el gasto sanitario en capítulo 1. Y voy a terminar con un texto de un médico muy conocido. Hay que devolverle la salud a nuestra sanidad pública, con refuerzos e inversión, porque como médico ya os adelanto que esto no se cura con un caldito y mucha cama. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Juntos por Utrera, Grupo Socialista. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Ciudadanos. Bueno, quedan 2 o 3 puntos para el pleno y antes de las preguntas, si no le parece, pasemos un... ¿Hay propuestas y mociones de urgencia? No lo hay. Pasamos al punto 10, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía correspondientes al mes de diciembre. Se da cuenta la corporación de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de su autoridad por el señor alcalde presidente y los titulares de las tenencias de alcaldía correspondientes al mes de diciembre de 2021. Desde las 6.581 a las 7.384. Pasamos al punto 11, dar cuenta del decreto de alcaldía presidencia número 298/2022 de fecha 21 de enero. Mediante decreto de alcaldía número 298/2022 de fecha 21 de enero de 2022 se procede a una reordenación de algunos aspectos de la reorganización municipal en relación con la oficina de parques y jardines que pasa a desarrollar las tareas también de mantenimiento urbano. Mantenimiento de poblado, perdón, y en el caso de los servicios sociales que se incluyen algunas tareas que no se habían recogido en el decreto anterior. No hay otros asuntos urgentes. Hacemos un pequeño receso para el año a las 11:15. 11:15, pues nos volvemos a ver. Retomamos la sesión plenaria. Continuamos con el punto 13, ruegos y preguntas, y comenzamos por las planteadas por el Grupo Ciudadano. Una vez finalizadas las movilizaciones en contra del cambio del hospital, nos gustaría conocer el precio total de que el Ayuntamiento de Utrera ha destinado a la financiación global de la misma. Sí. La segunda también. Vale. También nos gustaría conocer el coste que ha tenido la elaboración del vídeo, porque es nuestro, que se encargó para la mencionada campaña. Bueno, el contrato se realizó el pasado año, final de 2021, y efectivamente todos los trabajos se han ejecutado en esa fecha. Se encargaron… Le voy a responder, como después el Grupo Juntos por Utrera también hace la pregunta, pero un poquito más desarrollada… Le voy a dar todos los datos y respondo a todo lo que preguntan también después. El contrato, se encargaron el diseño e impresión de 500 carteles, diseño, impresión y reparto de 15.000 octavillas, 2.000 pegatinas y 2 carteles grandes, uno el que es el que cuelga del ayuntamiento y otro el que se puso en el Castillo de Utrera, con un coste total de todas estas cosas de 5.620 euros. Luego se encargaron 1.000 balconeras por un coste de 1.975 euros, que son las que repartimos, como bien saben, los miembros de la corporación. La publicidad consistió en distintas inserciones en medios digitales de Utrera entre los días 17 y 25 de diciembre, 25 spots en Ubitel, logo permanente durante 2 semanas en Telecable y una página completa en Diario de Sevilla el 20 de diciembre, anunciando la primera concentración.
Todo esto con un coste total de publicidad de 6.875 euros. Y, bueno, pues a todo esto hay que sumar la microfonía, siendo el coste total de la campaña de 4.997 euros más IVA. Y, bueno, ya aprovecho la ocasión pues para agradecer la implicación y la difusión que han tenido las movilizaciones, tanto por parte de la corporación como por parte de la ciudadanía y por parte de los medios de comunicación. El valor de cientos de horas dedicados a este asunto pues multiplica el valor de lo que se ha contratado, ¿no? Y queremos agradecer a todos los implicados el apoyo y la disponibilidad que nos han mostrado para ir todos de la mano en este tema. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al vídeo, decirle que el vídeo no ha tenido coste para el ayuntamiento, que ha sido elaborado por dos personas aficionados y que, bueno, que se le dan bien estos temas, que prefieren permanecer en el anonimato y que lo han hecho sin ningún tipo de ánimo de lucro. Una ciudadana de la barriada de La Coduga denuncia una avería del agua enfrente del centro comercial Los Molinos, junto a la acera que hace esquina entre la avenida General Giralde y la calle Candelaria, que lleva tiempo provocando un escape de agua junto al asfalto. El Ayuntamiento de Utrera está consciente de la misma. De no ser así, pues rogamos que se arregle dicho desperfecto urbano lo más pronto posible. Vale. La barriada del Junquillo nos han reclamado que traslademos al Ayuntamiento el arreglo de los baches que quedan todavía y de la parte del lacerado que está desgastado. Escucha bien. Buenas. Sobre la Coduba, sí dimos traslados a los servicios del Huerna. Estaban esperando por una máquina busca fugas o nos dicen que la fuga es muy pequeña, que no llega a 2 cubos de agua en el día. Me dijeron que ayer mismo venía, esta noche. No sé, la verdad que no he preguntado hoy si ha llegado esa máquina y que iban a abrir y iban a arreglar. Y, bueno, los vecinos de Junquillo sí, lo tomo como ruego, vamos, estamos tapando baches, después de la lluvia aparecen por todos lados. Pero esa parte, sobre todo el desgaste de la acera hoy. No solo esa parte, ya les digo. Vale, gracias. Una vecina que transita regularmente por el Camino de los Molares, también la atendió esta semana, pues nos ha denunciado que tiene que realizar un rodeo para poder llegar para poder transitar allí por el desgaste que tiene el camino, ¿no? Esto es algo que se anunció en 2018 y pues queremos saber cómo va ese arreglo y de ser así solicitamos que se vuelva a hacer un nuevo estudio sobre los desperfectos que actualmente existen en torno a dicha vía para solventarlo. Sí, le explico. Es que le he preguntado a los técnicos porque este tema me extrañó, ¿no? Y por lo que me explicaron es que allí hay unas escorrentías de agua. Entonces en su día se iban a poner el tubo, se iba a faltar. En esos momentos llegaron, se pusieron el tubo y los propios vecinos taparon ese tubo, lo que impide el flujo de la natural del agua. Entonces, no se podía faltar, tomaron la decisión de poner gravilla como lo menos malo, porque me dicen que era imposible faltar. Ahora ya es imposible faltar por el tema de, todos lo sabemos, la sentencia no se puede faltar. Yo le he dicho que busquen una solución alternativa, que no dependamos de que cada vez que llueva tengamos que ir allí a echar gravilla. Se echa periódicamente, pero es verdad que vale. Tiene, sobre todo por este flujo de agua, es que se lo lleva todo. Bueno, la última. La pregunta 5, ¿no la realiza o se la ha saltado? La voy a realizar. Vale. ¿Cuándo se piensa reactivar las obras de la capilla del cementerio de Utrera? Hemos escuchado en un medio de comunicación. Hemos escuchado en un medio de comunicación local que de la alcaldía se lanzaría próximamente una campaña sobre el patinete eléctrico ante el incumplimiento de la normativa. Nos gustaría conocer el precio de dicha campaña. Buenas tardes a todas y a todos. Pues la verdad es que es un problema real lo que estamos viviendo con el patinete eléctrico y más desde que ha pasado el Día de los Reyes Magos, que por lo visto pues
ha surtido Utrera de esta maquinita. Y el problema es que hay niños y niñas muy pequeños usando este patinete pues por la vía pública, por el acerado, por el carril bici, van montados dos, sin casco, en fin. Entonces, la preocupación del ayuntamiento es visible y, precisamente, la semana pasada diseñamos un proyecto de educación vial, entendiendo que cuando se regularice las edades van a ser a partir de 15 y 16 años el uso del patinete, y ayer ya se lanzó información la DGT sobre el uso del mismo y la fabricación de los mismos, pues esta campaña está diseñada, se ha diseñado por el personal de la Delegación Municipal de Educación, por personal propio, y además con una monitora que contamos, con un decreto de un contrato menor, con una monitora, con una maestra, que apoya siempre las campañas, las actividades de educación. ¿Qué queremos? Pues garantizar la seguridad respecto al uso del patinete eléctrico. Son actividades teórico-prácticas que se realizan en el Centro de Educación Vial, concejal Andrés Campos, y va dirigido, como acabo de decir, a tercero y cuarto de la ESO. Por dar cifra, tenemos 1.197 jóvenes con esas edades matriculados. Y hemos empezado la campaña por ahí porque tenemos el público, digamos, clave, que está usando ese patinete o que pueden usarlo según la ley. Y, bueno, de todas las sesiones que hemos lanzado, que tenemos ya 42 sesiones que cubrirían el 100% del alumnado, decir que de 8 institutos ya 5 han confirmado la asistencia a dichos talleres. Quiere decir que la preocupación de la comunidad educativa también está con el sentir, ¿no?, del ayuntamiento, por lo que esta campaña prevemos que va a ser un éxito. Además, vamos a complementar esa charla teórico-práctica, que van a tener una duración de 1 hora y media, entre la teoría y la práctica, con también una trabajadora de la Delegación Municipal de Educación, que trabaja dentro del programa Utrera ante las drogas, y complementará dicha formación con lo que es la prevención del consumo de alcohol y droga ante el uso de este patinete. Y, bueno, después de esto ya estamos pensando en hacer cartelerías con todas las normas básicas, con pictogramas, hacer folletos didácticos. Os decimos que hemos empezado con estas charlas dirigidas a estos jóvenes, teniendo que es clave, ¿no?, empezar a formarlo, y a partir de ahí pues iremos haciéndolo. El costo es prácticamente muy bajo, puesto que se está haciendo desde la Delegación de Educación, ya el personal lo tenemos, lo que es el centro lo tenemos, los materiales lo tenemos ya en el centro, tenemos patinetes, tenemos coches eléctricos, tenemos las señales viales, y lo que queremos es que, además de la teoría que le demos en tema de circular, porque no saben, circular por allí, por las vías que tenemos, y hacer un reconocimiento en pista sobre lo que es una circulación real en la ciudad. Gracias. Y la última, volvemos a incidir en tres cuestiones que ya hemos planteado durante todos los plenos. La vamos a traer todos los plenos hasta que se cumpla. ¿Cuándo se piensa reactivar las obras de la capilla del cementerio de Utrera? ¿Cuándo se va a colocar el ascensor previsto en el edificio Addis? Y, por último, ¿cuándo se va a arreglar el edificio municipal proyectado anexo a Rodrigo Caro y que se comprometió el ayuntamiento? Del mismo modo que le contestamos en el anterior pleno, donde le dijimos que, le digo en este caso, que en 30 días difícilmente se puede avanzar y generar una obra. Le dijimos que íbamos a trabajar en los proyectos. De hecho, se está trabajando en los proyectos. Respecto al edificio de la capilla, le dijimos que primero se tiene que solucionar el problema de la demolición de los nichos existentes por capacidad. En segundo lugar, respecto al ascensor previsto en el edificio de la asociación Addis, se han realizado las correspondientes visitas para poder redactar el proyecto. Y en cuanto al la tercera pregunta que usted realiza, nos hallamos en el mismo caso. Si usted quiere conocer el seguimiento de cómo van esos proyectos, estoy gustosísima en darle conocimiento completo de cómo va el estado de todos ellos. ¿De acuerdo? Pasamos al turno de ruegos y preguntas de Juntos por Utrera. La concejal Montserrat Reixa. Hola, buenos días. Vamos a ver, hace más de un año que por parte de la señora delegada de Urbanismo, entonces Llanos López, se aseguró en este mismo pleno que se tenía intención de mantener reuniones con los representantes de las urbanizaciones en situación de alegalidad.
para conocer los cambios que supone la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la que se ha conocido como LISTA. Los cambios parece que pueden ser importantes y puede que sea posible resolver algunas cuestiones de manera más sencilla. ¿Cuándo va a organizar usted esos encuentros con los residentes en las urbanizaciones? Que suponemos un gran número de habitantes en esta ciudad. ¿Se le ha planteado a usted como una de las prioridades de su gestión? Bien, buenos días. Por supuesto que es algo, señora Reixa, que está sobre la mesa. Y bueno, de hecho, en alguna ocasión, tanto el alcalde como yo mismo, en otros momentos otros miembros de este equipo de gobierno, ya se han reunido por diversas cuestiones con estas personas. Pero también es verdad que hay que ser claros, ¿no? La LISTA, la nueva Ley Urbanística Andalucía, que además viene a revolucionar lo que es el urbanismo a nivel autonómico, cambia muchas cosas, está dibujando una serie, digamos, de círculos que no acaban todavía por cerrarse. Y es que se entró en vigor después de Navidad. Entonces, nosotros mismos nos la estamos estudiando, pero también los propios servicios jurídicos autonómicos de la propia Delegación Territorial de Ordenación del Territorio, con los que estuvimos reunidos hace aproximadamente unos 20 días. En fin, estamos todavía un poco perdidos con esta nueva ley. Como digo, viene a cambiar por completo la concepción de los tipos de suelos y demás. Y entonces, pues, estamos en ello. Dejo claro, que está sobre la mesa, que se recibirá a estas personas que también, y no es excusa, pero que la situación COVID tampoco ha acompañado para realizar sesiones o reuniones con un número alto de personas no afectadas, porque estamos hablando de reuniones en las que habría que citar como poco a una media representativa de los vecinos, que esté el alcalde, que esté yo como concejal, que pueda haber más miembros del gobierno, de la oposición, y tampoco acompañado, ¿no?, la situación COVID, que hasta hace bien poco teníamos unos datos que eran prácticamente como para volver al confinamiento, ¿no? Y, por último, es verdad que el Ayuntamiento, como digo y reitero, va a colaborar, pero que no nos olvidemos que la competencia, quien tiene la última palabra, siempre es la Administración autonómica, quien tiene la última palabra para decidir qué pasa con este tipo de urbanizaciones, cuál es la concesión que se les va a dar. Por supuesto, ya hay algunas, que lo hemos hablado en otras ocasiones, que están sobre vías pecuarias, sobre descansaderos, sobre yacimientos arqueológicos, sobre suelos, que en definitiva no son de titularidad municipal. Ahí está claro que es la Junta de Andalucía, pero en el resto es cierto que también, en base a la legislación, como digo, autonómica, pues ellos tienen la última palabra. Pero, como digo, se producirán estas reuniones, estamos empapándonos de la LISTA y esperemos que pronto pues podamos al menos aclararle a los vecinos cuáles son las cosas que podrían reclamar o podrían solucionar tanto ante el Ayuntamiento como ante la Junta de Andalucía. Yo sé que el Ayuntamiento tiene mucho trabajo y que tiene llevar las riendas de un Ayuntamiento tiene que ser complicado, pero ¿usted de verdad me puede contestar de que sí vamos a tener unas reuniones para las urbanizaciones, para ayudarnos? Dese cuenta de que las urbanizaciones somos los desterrados, pero usted sabe la cantidad de dinero que está entregando las urbanizaciones. Estamos pagando más que los pisos y no tenemos nada a cuenta. O sea, aquí nosotros somos desterrados. Desterrados, pero para poner la mano para cuando viene el recibo hay que pagarlo. Entonces, lo que pedimos son charlas, son que se nos explique, son de la forma que podemos arreglar algo y al menos tener un mínimo de condiciones. La cosa más tonta, yo no puedo tener un buzón, aunque sea en la calle como otras urbanizaciones hay. Pues no tenemos posibilidad de hacer nada, solamente pagar dos veces al año. Entonces, yo le pido, por favor, que se empapen bien, como dice usted, que están empapándose, y que esto tenga alguna pequeña solución, porque es que llevamos ya desde el 2019, ¿eh? Porque si no, la señora Llanos puede saber que yo estuve hablando con ella, tal como yo empecé aquí. Fue una de las ideas que tenía marcada, ¿vale? Muchas gracias, espero que sí se haga. Si puede, la señora concejala Macías, la 2, 3 y 4, que se la va a responder la misma delegada. Buenos días. En el decreto 2021-06-989 aparece un servicio extraordinario de retirada y eliminación de aves muertas, tórtolas, en el cementerio municipal, por un importe de 1.815 euros. ¿Qué número de aves se recogieron? ¿Cuáles son las causas del fallecimiento? ¿Solo se trataba de tórtolas?
Por otro lado, en el decreto 2021-07-144 figura una relación de pagos en la que existe otra factura de Sport Dogs por la recogida de una oveja en mal estado que finalmente murió. La gestión de la recogida hasta la incineración supuso un coste de 1.102,72 euros. Entendiendo que todo lo relativo a la gestión y bienestar de los animales es siempre muy complicado y costoso, la pregunta es, dado que solo en estos dos servicios extraordinarios son 3.000 euros de gasto, más el consiguiente trámite y papeleo que conlleva, ¿se han planteado desde su delegación ampliar el contenido del contrato con SportDoc o sacar a licitación un contrato nuevo en el que se contemplen algunos de estos servicios que hoy son de carácter extraordinario? Bueno, pues paso a responderle. El contrato, empiezo por el final, el contrato tenemos que sacar uno nuevo porque el contrato finaliza ahora y estamos ya ultimando el pliego para iniciar el procedimiento de contratación nuevo. En ese pliego nuevo, pues están, una de las cosas que se está haciendo es estudiar todos los servicios extraordinarios que hemos tenido en los últimos dos años y con esa información poder dimensionar cuántos servicios extraordinarios utilizamos al año. ¿Y por qué hablamos de servicios extraordinarios? Porque, por ejemplo, el tema de las tórtolas es algo muy reciente, porque ha habido una enorme mortandad de tórtolas afectadas por… hay un crecimiento de gripe aviar, que no es el caso de las tórtolas de Utrera. En el caso de las tórtolas aquí, están falleciendo por la enfermedad de Newcastle, por el virus de Newcastle. ¿Qué ocurre? Que la Administración sanitaria competente, viendo la situación y viendo el riesgo sanitario que supone por posible generación de una nueva zoonosis, que es lo que ha provocado el COVID, por ejemplo, el COVID no ha sido más que un virus que por zoonosis ha pasado de un animal a un humano, pues determinados virus que afectan a las aves tienen ese riesgo también. Entonces, la autoridad sanitaria determinó que desde un tiempo a esta parte pues había que empezar a recoger los cadáveres de estos animales. ¿Qué ocurre? Que anteriormente la legislación lo que establecía era que los cadáveres que había que recoger y mandar a incinerar eran los cadáveres de animales mayores a 2,5 kilos. Pero, debido a esta alerta sanitaria por temas de gripe aviar y de Newcastle, se nos comunica que tenemos que retirar los cadáveres que de vía pública que aparezcan de estos animales para prevenir el contagio y los posibles casos de zoonosis que tuvieran que darse. Como el contrato de recogida de animales era anterior, pues las aves no estaban incluidas en el contrato. De ahí a hacerlo por servicios extraordinarios. Eso por una parte. Por otra parte, decirle que el tema de las ovejas, por ejemplo, los caballos, están recogidos como servicios extraordinarios porque realmente nosotros no gestionamos los animales domésticos, no los animales de renta, como es el caso de las ovejas. Pero, claro, estamos obligados a retirar un animal que se encuentre, que no aparece el propietario, lógicamente lo retiramos. Y si es un animal muerto, pues lo tenemos que incinerar. Eso no significa que luego no se le pase el coste al propietario. Nosotros ya creamos las tasas necesarias en este pleno para poder reclamarle luego a los propietarios de esos animales el gasto que el ayuntamiento tiene que asumir previamente para retirar el animal o sacrificarlo si el animal no está, se encuentra en muy mal estado o incinerarlo después, ¿no? Entonces, cuando se hizo en su día este contrato, se estableció en el contrato un total de, creo que eran 5.000 y pico de euros en gastos extraordinarios. Se lo digo con seguridad. 5.760 euros en gastos extraordinarios. ¿Qué ocurre? Que esa partida, digamos, incluida en el contrato en gastos extraordinarios, se agotó muy rápido. Por eso ahora, por lo que estamos estudiando, cuántos gastos extraordinarios hemos tenido en los dos últimos años para dimensionar adecuadamente el contrato. De todas maneras, decirle el número de aves, no se lo sé decir a ciencia cierta, pero me dice que son varios cientos de aves. El contrato que se hizo era para un total de 4 recogidas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cada vez que aparece una ave muerta, no podemos llamar a la empresa para que venga por ella, porque sería muy costoso. Entonces, lo que hicimos fue comprar un congelador que se van retirando las aves, como sobre todo son en la zona de la fontanilla y el cementerio, es donde más aves aparecen muertas. Vamos retirando y allí, en un congelador, se almacenan en bolsas especiales para cadáveres de animales.
y cuando el congelador está lleno se llama a la empresa que venga y las retire, de manera que es una única retirada, aunque son muchos cadáveres, pero es una única retirada para abaratar los costes. Entonces, el contrato se hizo para 4 retiradas y han sido solo 2. Por lo tanto, serán solo 2 retiradas las que facture la empresa, que todavía no ha presentado las facturas. ¿Vale? Son todo tórtolas. Hay algún caso de algún otro, de alguna otra ave, por ejemplo, algún mirlo, pero la inmensa mayoría son, vamos, yo te diría que un 99,9% son tórtolas. Son las que están afectadas por Newcastle. ¿Vale? Y ya está. Creo que ya está. De todas maneras, yo tengo aquí un informe muy completo que se lo paso cuando finalice el pleno, porque viene el histórico, además, de cómo se empieza este problema, se empezó a detectar en el año 2018. ¿Vale? Que no me ha quedado clara. Es decir, entonces, el importe de 1.815 euros es de las 2 retiradas, de las 4. Se supone que se cobraría únicamente lo que se ha gestionado. Vale. Y otra pregunta. Se ha comprobado, no es que sea una pregunta, sino una aclaración. ¿Las tórtolas que se han recogido se ha comprobado que tienen ese virus? Bueno, se supone que han muerto por ello, ¿no? De hecho, lo que hacemos es enviarle muestras a… Originalmente, cuando no sabíamos lo que estaba ocurriendo, pensábamos que había que podía ser incluso un envenenamiento con fitosanitario. Y se hicieron algunas muestras toxicológicas. Y vimos que no. Cuando ya se detectó, se comprobó que era Newcastle, ahí nosotros ya lo que hacemos es que le enviamos las muestras al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía. Ellos nos piden que le enviemos muestras cuando veamos esa mortandad, porque hay días que se recogen más de 50 cadáveres. O sea, que estamos hablando de una mortandad muy elevada. Entonces, nos piden que le enviemos muestras y la última, por ejemplo, dice el informe… puesto en contacto en fecha 26 de enero, porque yo ayer al comentarle al técnico la pregunta, llamó con este servicio, confirma que los resultados de las muestras enviadas han sido negativos a influenza aviar, o sea, a la gripe aviar, a West Nile y a bagaza, quedando pendientes las pruebas todavía laboratoriales de Newcastle, que es lo que en otras ocasiones nos ha dado positivo a Newcastle. Entonces, suponemos que están muriendo por lo mismo, pero son ellos ahora ya los que hacen las pruebas toxicológicas. Nosotros le enviamos las muestras y ellos hacen las pruebas y nos envían el resultado. Buenas tardes a todas. A la señora delegada de Infraestructura y Obras Nuevas, ¿cuánto más? Ay, verdad, perdona, perdón. Le van a contestar una delegada y la siguiente otra, y ya las demás se irían seguidas. Vale. Buenas tardes. ¿Tienen previsto algún plan de asfaltado para la avenida General Giraldez? Buenas tardes, Verónica. Exactamente, sí, lo tenemos previsto. De hecho, está incluido dentro del proyecto de conservación y mantenimiento del viario, que engloba tanto la carretera amarilla como la avenida José Dorado Alé, desde la intersección de la carretera amarilla hasta el monumento al toro donante, que eso ya es Avenida General Giraldez. Y me ha fallado el subconsciente del toro bravo. No, le quiero decir, señor Jiménez, yo resido en la Coduba, en la calle Candelaria. Entonces, es un apodo cariñoso que le tenemos los vecinos de la zona. Está incluido, está en un proyecto que próximamente se va a licitar, de hecho ya está en tramitación y son global aproximadamente unos 11.000 metros cuadrados de asfalto de la zona. Me alegra escuchar que se va a arreglar la zona colindante a Los Molinos, ya que nos ha costado tan caro el cine, por lo menos que esté en condiciones. Me alegra que se asfalte toda esa zona. Del mismo modo que le he dicho a la compañera de Ciudadanos, el proyecto
Como tenía financiación presupuestaria, la aprobación se realiza por Junta de Gobierno local. Entonces, vamos, que estoy encantada de enseñarle el proyecto para que pueda conocer todos los datos, su trazado y todo lo que usted quiera conocer. Con respecto al vallado y la delimitación del perímetro de seguridad de las obras por parte municipal, ¿qué tipo de control y qué personas se ocupan de que se cumpla con la normativa y se vele por la seguridad de la población durante la ejecución de las obras? Sí, buena de nuevo. Con visitas periódicas que efectúa la dirección facultativa. ¿Cada cuánto hace estas visitas? Se lo pregunto porque hemos traído este pleno varias veces. Una de las ocasiones, por ejemplo, fue Torre Quemada, el vallado, que estaba en malas condiciones, que había basura, que había arquetas mal tapadas. Ha habido caídas en la calle Molino, que salió en redes sociales. En Torre del Valle incluso hubo un hombre que se cayó con la moto porque había tierra y piedras que normalmente se encargaban los vecinos de recoger a diario. En Torre del Homenaje hay una valla que está tirada desde hace casi 2 meses, entonces deberían de darle una vueltecita a eso, porque se trata de la seguridad de todo el ciudadano, pero también de los mismos trabajadores. Las visitas son cuando se plantean en la dirección facultativa. Hay momentos en la obra en que son más continuas y otros que son más discontinuas. Con la valla que me dice que había, esa valla creo que casi a diario la levantan y casi a diario se ve tirada. Ayer mismo se volvió a levantar esa valla. Vandalismo hay por todos lados. Sí, es verdad que la dirección facultativa va vigilando con todas las obras. Siguiente, 7 y 8 seguidas. En la avenida del Matadero hay una vivienda que está vallada a lo largo de toda la fachada exterior y cortando el acceso. ¿Qué problema es el que ha motivado el vallado y qué actuación ha llevado a cabo el ayuntamiento? ¿Se ha contactado con el propietario del inmueble? ¿Saben ya cuándo se va a resolver esta situación para permitir el paso de los transeúntes? Bien, bueno, pues una vivienda, efectivamente, en la avenida del Matadero, que está en una situación muy pésima, una vivienda antigua. Hubo un desprendimiento y un peligro en su fachada, se originó. Entonces, la Delegación de Mantenimiento Urbano procedió a vallar la zona de forma urgente para evitar cualquier peligro y para prevenir ante cualquier accidente. Y, seguidamente, se nos dio traslado a la Delegación de Urbanismo para que emitiéramos la correspondiente orden de ejecución dirigida a la persona o entidad propietaria, y efectivamente ha respondido, se ha comprometido que va a solucionarlo cuanto antes, lo cual es una buena noticia porque hay ocasiones en las que estas viviendas pues no conocemos al propietario o son de alguna entidad que no se puede contactar con ellos, y se le ha indicado ya las obras que tiene que realizar de forma urgente, y como digo, que nos consta la voluntad de este particular de hacer las obras. Además, el apuntalamiento que se le ha indicado que debe realizarlo, se le ha dicho que se lo haga por dentro de la vivienda para evitar cualquier problema también de circulación a los peatones, ¿vale? Entonces, ¿se puede desprender lo que es la fachada? ¿Puede caer al suelo la fachada de la vivienda? Le explico, porque es que la distancia que hay desde lo que es la vivienda a lo que pasan los peatones, si esa pared se cae, no asegura la integridad del que esté pasando en ese momento. Y luego en la calzada no se ve ninguna señalización para los vehículos de que se estreche la calzada, lo que puede ser un peligro también. Perdón, la respondo yo, Manolo, porque fueron los técnicos de mi delegación. Ahí fue un técnico donde vio la situación de la fachada y con eso se han hecho, con las indicaciones de este técnico, el vallado pertinente.
si ella ha dicho que se haga así de esa manera, pues supongo que no habrá visto un riesgo inminente de que se desprenda esa fachada, sino solo los cascotes por ese vallado. Siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de árboles y cuándo está previsto que se planten los alcorques que están ahora mismo vacíos en calle Torre del Valle y Torre Quemada? Bueno, pues en Torre del Valle hay 5 alcorques, 3 grandes y 2 más pequeños. En los 3 alcorques grandes se van a poner 3 almeces y en los otros 2 alcorques se van a poner 2 laureles. En Torre Quemada hay 3 alcorques grandes, los que se van a poner almeces y fresnos, 3 almeces y 2 fresnos. Y después, en la parte del acerado de las viviendas, hay 5 alcorques que son más pequeños, que están más próximos a la vivienda. Y ahí vamos a poner árboles que son un poco más pequeños, que son árboles de Júpiter y Pitosporum. En cuanto al cuándo, pues la semana que viene, el miércoles, se incorpora el maquinista que de nuevo contrato a la Delegación de Medio Ambiente, que estábamos sin maquinista desde hace ya algún tiempo. Y en cuanto se incorpore, pues la indicación que yo le he dado a la delegación es que comience con las plantaciones de árboles, no solo aquí, sino el resto que tenemos pendiente. No se pudieron hacer en noviembre porque se ha retrasado mucho este año las lluvias y no nos habían suministrado los árboles. Y cuando ya empezamos a recibir los árboles, pues no teníamos maquinista. Entonces, ahora en cuanto se incorpore el maquinista, comienzan las plantaciones. Ahora sí. Realice solo la pregunta número 10, que se la va a contestar un delegado, y 11 y 12 otra. Perfecto. Buenos días a todos. ¿Cuánto más van a tener que esperar los vecinos de la calle Torre del Homenaje para el arreglo definitivo de su calle? Sí. Buenas de nuevo. Pues con este está pendiente el último reformado de la aprobación. Esperamos que, como mucho, en un par de semanas tengamos la aprobación. Y lo que es la obra, lo que me indican los técnicos, que en menos de un mes deberían de estar terminadas esa obra y finiquetar la obra ya por fin. ¿Por qué empieza la pregunta cuánto más van a tener que esperar? Esta obra venía, si no recuerdan mal, en el plan de dinamización del año 2016, en el librito famoso blanco que teníais. Y en el 2017... en unas declaraciones extraídas desde la página web del Ayuntamiento, en declaraciones del señor alcalde, en el caso de la Torre del Homenaje, que decía literal y textualmente, en el caso de la Torre del Homenaje, el alcalde ha recordado que es la única calle del casco urbano que quedaba por asfaltar. En pleno siglo XXI, gracias a nuestro compromiso con los vecinos, ya no sufrirán más las incomodidades de vivir en una calle sin asfalto, dando fin así una reclamación con casi 50 años. En concreto, se intervendrá, y sigo la declaración. Parece ser que los 50 años van acorde al proceso de la obra. Yo espero y deseo que en un mes esté terminado, porque creo que la molestia que llevamos ocasionado a todos los vecinos de la calle son lo suficientemente importante como para que eso se lleve a cabo. Hemos registrado una firma de los vecinos de la calle, de este trozo de la calle Virgen de Fátima, que yo creo que la tienes, la firma, te han llegado, donde están hartos y cansados de la situación, porque hay gente que tiene acceso a vivienda, tiene acceso a calle, y esperamos y deseamos que los plazos que acabas de comentar queden fundamentados en tu intervención y que, por supuesto, que queden finalizadas la obra. Me parece muy bien que traiga fragmentos de la web y no aluda nada a las explicaciones que se le han dado aquí en este pleno. Usted sabrá la problemática de esa calle, que no ha sido solo venga y vamos en una, lo que inicialmente era una obra sencilla, en lo que se ha desenvuelto. Cuando se abre esa calle, no le tengo que explicar, ¿no? Las tuberías que no estaban allí, las tuberías que hemos tenido que poner, en fin, que remitirse a esas declaraciones y venir con una firma cuando se le han dado todas las explicaciones, me parece muy bien que vaya con los vecinos. Ojalá hubieran ido antes,
cuando estaba aquello, que ni de arbero. Que ni de arbero, donde charcos, donde no había nada. Ya le digo, la voluntad nuestra es terminarlas cuanto antes. Cuanto antes, pero ya. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de tener una obra sin abierta? Lo que no podemos saltarnos, ningún procedimiento. Y las cantidades que se han puesto en esas calles, de un presupuesto inicial nulo, se ha casi triplicado esa calle. Entienda que tenga que hacerse todos los procedimientos administrativos. Ya les digo, está en el último procedimiento, el último reformado, ya no sé si es el tercero o cuarto de esa calle, está en el último trámite. En el momento en que nos lo apruebe, nosotros ejecutaremos lo que queda de obra y con lo que me dicen los técnicos, que en menos de un mes debería de terminarse. Pasamos a la número 11 y 12. Esperemos que así sea. En el decreto número 2021-07-026 figura la contratación de un auxiliar administrativo para la Oficina de Servicios Generales e Infraestructura de Obras Nuevas por exceso o acumulación de tareas. ¿Qué tipo de trabajo tienen ahora mismo en exceso en la delegación? Hablar de acumulación de tareas conlleva retraso. ¿Qué asuntos están más atrasados en este momento? Buenas tardes, señor Plata. Si usted conoce el decreto de competencias y de organización de la Casa, el servicio jurídico y administrativo, tanto del área de mantenimiento urbano como de obras y proyectos, es común. También serán conocedores que se hizo un refuerzo técnico del área de infraestructuras y proyectos para acometer una serie de proyectos. De algunos son conocedores porque han venido a pleno, de otros no, porque se han aprobado por Junta de Gobierno debido a la disponibilidad presupuestaria. A su vez, finalizadas las obras, la ejecución de las obras POFEA, hace falta la realización de la justificación ante tanto Diputación como el Servicio Estatal de Empleo. Eso supone una cantidad de trabajo suficiente como para la necesidad de reforzar el área. Entonces, es una tarea meramente administrativa. Entonces, esa es la causa por el refuerzo del área administrativa de tanto del área de mantenimiento urbano como de obras, infraestructuras y obras nuevas. Pasamos a la concejala Consuelo Navarro, la pregunta número 13. En el pleno pasado nos comentó que se estaban recogiendo las naranjas. Hemos visto que en zonas en las que se han recogido se han dejado muchas en los árboles. En la barriada de La Paz no se han recogido todavía. ¿Puede explicarnos qué está pasando? María José. La recogida de naranjas ha comenzado y se está desarrollando igual que en años anteriores. No hay ningún cambio. La empresa de recogida pasa recogiendo por los sectores que tiene previsto en cada día y, a continuación, en días posteriores, se hace un repaso en los árboles y se retiran las que han podido quedar porque, bueno, es verdad que la primera pasada se hace a mucha velocidad y a veces quedan naranjas que, por lo que sea, no se desprenden bien, hay que utilizar tijera de poda porque no están sueltas y hay que cortarlas o porque están muy altas, porque tenemos algunos naranjos que tienen ya mucho porte y cuando están muy, muy altas, pues hay que ir más despacio para poder recoger esas zonas más altas. Pero, en principio, no hay ningún problema. Hoy se está recogiendo Juan 23, Avenida Los Naranjos y Barriada Montes de Oca. Y mañana está previsto Vía Marciala e ir ya hacia el centro. O sea que, en principio, no hay ningún problema. Muñoz Grande se ha recogido, se han quedado detrás tres naranjos que hemos detectado que se les habría pasado porque no terminarían en el día previsto y empezaron al día siguiente en otra zona y han dejado esos tres y se va a proceder a su retirada. Y Barriada de La Paz, pues, se acudirá en el momento en que yo se lo he pasado ya al técnico y, bueno, en el momento en que terminen estos sitios que tienen previsto esta semana, se pasará a las siguientes barriadas. Se le he preguntado porque, vamos, personalmente yo había visto que habían venido, que se habían estado quitando y que se habían dejado muchísimas, que no es que quedaran unas cuantas, vamos, yo le comento de lo que yo estaba viendo, muchas que eran sin quitar, entonces me había llamado la atención de todas las que había y ayer
Concretamente vi que estaban poniendo unos carteles de prohibido aparcar en la zona de Juan 23, en la Avenida de los Naranjos, y esta mañana he estado viendo que la estaba, antes de venir al pleno he visto que la estaban quitando. Pero también le quiero comentar que esta mañana, cuando lo he visto, las medidas de seguridad que estaban teniendo la empresa, que usted se lo comente, eran cero, porque es que estaba montado en la escalera, no había ninguna medida de seguridad, habían puesto lo que son las cestas de naranjas negras, tengo yo aquí fotos que se las puedo enseñar a usted después cuando termine el pleno, en un trozo de la calle, entonces verá que viene un coche y se lo podía llevar por delante, verá que se podía dar unas situaciones peligrosas, que yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, y dígale usted que a la empresa que los de esta mañana, la verdad, que medidas de seguridad cero. Después le enseño la foto. Además que los he visto yo, vamos. Bueno, pues eso es una cuestión de seguridad y salud en el trabajo que hay que estar pendiente, que se recoge en el pliego expresamente porque hace años realmente se daban situaciones muy poco deseables y se insiste mucho por parte del ayuntamiento en las empresas en que se guarden las medidas de seguridad. Y en esta en concreto pues se insiste especialmente porque es un sector en el que tradicionalmente, digamos, se han visto mayores incumplimientos. No obstante, se le daré traslado al servicio técnico para que insista en las medidas de seguridad a la empresa. ¿A qué es debido que el cementerio municipal tenga horario de 8 a 3 y por qué no se están haciendo incineraciones por la tarde? Sí, buenos días. Bueno, esto normalmente el horario es de 8 a 6, pero le explico que, casi pasadas las Navidades, pues hemos tenido muchísimas bajas por COVID, por enfermedades, y un día nos vimos con una situación que teníamos dos operarios solamente. Entonces tuve que reducir la jornada para poder llevar adelante. Estoy tratando de contratar a un peón de apoyo, que ya lo tenemos medio, empezará a trabajar posiblemente la semana que viene. Y lo de las incineraciones también es debido a eso. Pero vamos, por la tarde sí se incinera. Lo que sí hemos reducido es el horario de incineraciones, porque por ejemplo antes era hasta las 7 de la tarde, se podía incinerar. Y dura la incineración dura en torno a unas 3 horas, entonces acababan a las 10. Con el personal que tenemos, que al otro día tiene que estar otra vez allí por la mañana, por imposible. Entonces, lo hemos dejado de 3 a 6. A las 6 tiene que estar acabado la última incineración. Esto es una medida puntual, provisional, debido a la situación que hemos atravesado. En el pleno anterior, quiero recordar, yo creo que fue en el anterior, o no sé si fue en el pleno de diciembre o en el de noviembre, le estuve yo comentando que porque ya había bajas, es decir, que ahí en el cementerio ha habido bajas de mucho tiempo. Algunas personas por bajas de enfermedad. Sí, que ha habido bajas, entonces yo le comenté que porque no se habían… Le comenté yo a usted que porque no se habían las bajas, se habían cubierto. Claro, los problemas han ido avanzando… Y claro, hemos llegado a la situación que ha llegado, la verdad que es muy triste y sé que se pasa mal cuando una familia pasa por esa situación, que tiene a su familiar y que ahora te dice, pues, porque claro, las incineraciones tienen que ser 24 horas justas de haber fallecido y que por las circunstancias que son, que se tengan que quedar hasta el otro día o se tengan que marchar a otro pueblo a incinerar a su familiar, que el cementerio ya, que este problema ya viene de largo y que no, que se lo comenté yo la otra vez, que no veo yo soluciones. Después le comenté lo del cenicero, que estaba ya lleno el tema de la ceniza, que no entiendo cómo nos ha empezado a hacer otro cenicero al lado. Me dijo usted, le comenté también lo de la calle, me dijo usted que se iba a faltar, que quedaba una, le comenté yo lo de una, que se iba a faltar. También vi en prensa que se iba a hacer otra modalidad de entierro, que fue una interpelación que hice yo en el mandato anterior. No, se sacó en la prensa y no se ha hecho más nada. Y luego imagino que el cementerio tiene un problema que es que se nos queda pequeño, es decir, que tiene un problema que necesita de ampliación. No sé yo cómo va ese tema.
Y también sé que quedan pocos nichos, porque eso es una cosa que pasa, porque eso es muy, muy desagradable. Además, una cosa que al delegado del cementerio pues eso le preocupa mucho, porque yo lo viví yo en mis propias carnes, vamos. Y la verdad que es que veo que el cementerio está, que necesita mucha... Está, yo veo una... La verdad, me da pena, veo como una dejadez, una falta de interés, no sé, la verdad, que espero que se solucionen todos estos problemas, porque es muy triste que todo lo que está pasando, es lamentable, la verdad. Le explico, bueno, puntualmente, hablando del tema del personal, ya puse una persona de refuerzo, contratamos a un peón, pero al final tuvimos que dejarlo porque no valía, tuvimos que dejarlo parado. Fue cuando vino, las distintas personas que se dieron de baja por distintos motivos. Con respecto a lo que me estás comentando, pues vamos, lo tengo claro, porque la falta de nichos, aquello se ha quedado pequeño, esto es una cosa que llevamos tiempo, de hecho estamos negociando para solventar las distintas cuestiones como son los nichos, tema de terreno, pero claro, eso no se hace tan, por ejemplo, la ampliación del cementerio llevamos años y años y años. Queriendo ampliarlo, ¿no? Estamos ahí, muy pronto creo que podremos dar una respuesta al tema este. Gracias. Estamos ya en 2022 y todavía no se han pintado los pasos de peatones. Usted nos había comentado que iba a sacar un contrato para pintarlo todo. ¿Qué ha pasado? Y se aprobó en este pleno que la nueva jefatura de policía iba a tener una dependencia de objetos perdidos. ¿Se tiene ya una fecha para su funcionamiento? Gracias. El contrato mayor, estamos pendientes de informe de fiscalización. Tenemos que actualizar la solicitud de RCI y pendiente de informe de fiscalización. Para seguir con el procedimiento de contratación. Eso con respecto a la pregunta 15. La pregunta 16, nosotros estamos liados con ellos. Tenemos que llevar a cabo un inventario, tenemos que llevar a cabo un protocolo, tenemos que señalizar como tal oficina. La oficina de los objetos perdidos, su funcionamiento se está llevando a cabo, ¿vale? Tenemos que montar, pues de esa forma en la que se aprobó aquí esa moción, y estamos trabajando en ello, ¿vale? Yo voy a seguir preguntándole todos los meses, la verdad, porque es que me está contestando usted lo mismo que hace por lo menos un año y medio, porque yo le vengo preguntando por este tema. Y no es, yo no sé si usted es consciente de cómo están los pasos de peatones, parece que usted no vive aquí en Utrera, y la cantidad de quejas que hay, porque es que es por todos los sitios que va, la diré, yo qué sé, montones de calles, donde es que ni se ve. Y aparte de que le falta pintura, hay algunos que están en unas condiciones lamentables que puede provocar caída y problemas incluso hasta los coches. Entonces, verá, es que es lamentable que me vuelva a decir que está la contestación que me ha dado, que está en intervención previsto de consignación, cuando esta contestación me la lleva dando usted, yo qué sé, un año y pico, porque se le ha dicho tantísimas veces. Es que es verdad, vamos a ver que esto no es una cosa mía, ni que yo esté empeñada en esto. Vamos, yo vivo en Utrera y usted se debe a los ciudadanos de Utrera. Hay un problema muy grande con ese tema, es un problema que viene de hace mucho tiempo, que usted ha tenido ya. Es que tiempo no sobrado, porque no entiendo yo que le pregunté una vez, no, es que voy a hacer un contrato más grande, porque es verdad que está muy mal, y un mes, y otro mes, y otro mes, y después yo le pregunto y usted se ríe. Yo, la gracia es que no se la veo, pero vamos, que a mí me da igual que usted se ría, pero vamos, que no se está riendo de mí, se está riendo a lo mejor de todos los utreranos, porque esto es una queja. Sí, que se ha reído, vamos a ver, totalmente se ha reído porque lo he visto. Mire usted, yo soy muchas cosas, soy muy educada y muy seria y muy correcta, y mentirosa no soy. Cables tengo una barbaridad, así que no me diga lo que no es, porque lo tengo delante y veo perfectamente. Soy miope, pero tengo lentillas.
Así que no me diga lo que no es. Y de mí no se ríe usted ni nadie porque a mí no me da la gana, ¿vale? Y es una cosa muy seria, estamos hablando de la seguridad de las personas. Y lo que tiene que hacer es a ver si este problema lo resuelve ya, porque es que ya es, de verdad, a mí, si estuviera ahí sentada, se me caería la cara de vergüenza que después de más de año y pico, este tema esté como esté, todavía no se ha solucionado. Y que la contestación que da es que echa la culpa, que esto está pendiente de consignación presupuestaria, del contrato no sé qué. Vamos, ya está bien, la verdad. Ya que, pero vamos, yo voy a seguir preguntándole y me da igual que se ríe. Yo le digo que no se ríe de mí, se ríe de los ciudadanos. En primer lugar, bueno, yo no me río de usted y mucho menos del ciudadano, ¿no? Siempre tiene usted este tira y afloja conmigo. No sé yo si es por lo personal o porque yo soy el delegado de Seguridad Ciudadana que una vez usted fue, ¿no? No me río. Es más, si tiramos un poco de hemeroteca, le voy a recordar, usted siempre está tirando de mí y de hecho le voy respondiendo. Usted lo sabe. ¿No es la medida que usted quiere? Quizás. ¿Usted lleva un año esperando ese contrato? Bueno, plantéese cómo está ese contrato y dónde está ese contrato. Plantéatelo. Yo no le estoy engañando. No estoy engañando. Vamos a ver. Siendo yo delegado de Seguridad Ciudadana, le he aprobado dos mociones. Yo le he aprobado dos mociones. Una fue la de los pasos de peatones de final de la calle Molares. Ahí está. Y otra fue la reorganización de los aparcamientos del Tinte. Que se hizo. Me trajo usted aquí una vez que los pasos del centro que no se veían. Se pintó los pasos peatones del centro. Me desafió usted aquí en este pleno que a ver si es verdad que al inicio escolar echar los pasos de peatones de los colegios pintados. Se pintó. Quiero decir, ¿le doy respuesta a su petición en el pleno? Sí. ¿Usted va a seguir trayéndolo? Si es que es su trabajo. Si es que es su trabajo en oposición. Si es que no tengo otra cosa que hacer. Es que no tengo otra cosa que hacer. Entonces, en el momento que eche el contrato, se va a pintar. Se ha seguido pintando aparcamiento, cajones de aparcamiento. Se han seguido colocando señalización vertical, que no solamente la horizontal la que es importante. Entonces, no me diga usted a mí que yo vengo aquí a reírme de usted, de los ciudadanos, que me parece muy bien que es su discurso. Me parece muy bien que es su discurso. Yo le considero una persona seria. Yo no la considero una persona, en fin, ustedes. Entiendo que su figura en la oposición es la que usted tenga que traer estas reivindicaciones y que, bueno, que yo no le estoy diciendo que no la vaya a hacer, que la medida que de lo posible las hago, pues sí. Que algunas se han hecho, también. Obvio también que no va a traer ni va a decir que se han hecho, ¿no? Pero, hombre, es lo mismo de siempre y usted piensa que yo estoy aquí cachondeándome de usted, que si yo me río de usted, que si me río de los ciudadanos. Ni me río de usted, ni me casón de usted, ni me casón de los ciudadanos. El trabajo que tengo, el por delante, se está haciendo. Algunos está costando más trabajo, otros está costando menos trabajo. Y las prioridades de mi delegación las marco yo, no las va a marcar usted. ¿Vale? Con lo cual, yo sabré perfectamente el seguimiento que hay que hacer a ese contrato mayor y en el momento que tenga que salga, se hará. Y mientras sí, mientras no, con los recursos que se puedan, pues se sacarán para adelante. Me merece la pena. ¿La 17, 18, 19, 20, 21 la da por contestada? No, la doy por contestada, porque cuando hay cantidades que ha dicho, que no me he enterado que ha sido cuando estaban pasando los escolares al patio, y hay cosas que quiero hablar con la delegada porque no las entiendo. Le voy a hacer las preguntas en el decreto. Sí, se va a responder. En el decreto 2021-07-029 aparece la aprobación del gasto para una campaña institucional de rechazo al cambio de adscripción hospitalaria. El importe es de 18.146,67 y se adjudica a la empresa Cuanera. La campaña, toda la inversión, o sea, esa cantidad de los 18.000 es todas las cantidades que ha ido diciendo, que es que algunas las he cogido y otras no he podido. He visto que había 5.620, que son carteles. Es que yo apunto aquí, 5.620, las balconeras ese importe que eran, los 5.620. Yo le repito las cantidades.
A ver, 5.620 era 500 carteles, las 15.000 octavillas, las 2.000 pegatinas y los dos carteles grandes, tanto el que cuelga del ayuntamiento como el que se colgó del castillo. Sí, los 500 carteles, las 15.000 octavillas, las 2.000 pegatinas y los dos carteles grandes. 5.620, incluido el diseño, la impresión y el reparto. Luego, las 1.000 balconeras, 1.975 euros. Y luego la publicidad en los medios, 6.875. Decirle además que el diseño de la imagen lo ha realizado una concejala, la concejala Llanos López, y ese dinero pues nos lo hemos ahorrado, la imagen no la hemos tenido que encargar ni pagar porque lo ha hecho la propia concejala. Así que yo se lo agradezco a ella, personalmente. ¿Vale? No sé si hay alguna otra cifra que quiera… Le voy a… ¿Vale? Es que me parecen unas cantidades desorbitadas, la verdad, porque 500 carteles… Nos metemos en cualquier empresa en internet que tengan colocado los precios y los 500 carteles no pasan de 150 euros tirando para largo. Las octavillas no pasan de 250 euros. Después, los de las balconeras. Las balconeras ¿cuántas balconeras eran? 1.965. Vamos, es que me parece súper caro. Nosotros, cuando hicimos la campaña esta del corazón, que hicimos la campaña del corazón, que el material que se utilizó que utilizamos era como una especie de… era una lona como plastificada, que no es el material que se ha utilizado ahora, que era una tela así finita, además, una letra muy pequeña que ni se veía. Y eran uno… nosotros las balconeras eran súper grandes, era de un metro, y vamos a ver, y eso nos costó a nosotros… vamos a ver, era… No, sí, yo lo voy a decir, el precio que nos costó. Si es que fueron 2.000, que no veo, 2.820. Entonces, la verdad es que me parece desorbitado. Y eran 600, vamos, yo, que la verdad, y es que no tiene nada que ver el material de una cosa con otra. La verdad que me parece una barbaridad los precios súper caros. Yo creo que a usted la han timado, de verdad, o creo que lo han timado, vamos. Porque no… Y 5.000 euros por la microfonía, yo qué sé, es que no lo sé, la verdad. Me parece muy caro todo lo que usted ha dicho. Yo creo que lo han timado, de verdad, que deberían de repasar los precios porque esto es una barbaridad. Bueno, yo puedo decirle que se ha optado por la contratación de empresas utreranas y que no discuto que si se hace un pedido de ciertos materiales a través de internet con determinadas empresas se puedan obtener precios más baratos, pero el ayuntamiento no puede adquirir materiales a través de internet en determinadas empresas, y todas las empresas no están dispuestas a trabajar con una administración como un ayuntamiento. En este caso, decirle, bueno, primero que no he sido yo directamente la que he trabajado el expediente, no he sido yo la que he pedido los precios, pero que son empresas utreranas quienes lo han hecho. Siguiente pregunta, por favor. Sí, pero si le tengo que contestar, no, es que tengo que contestarle, que yo que le he dicho de internet son empresas utreranas y las balconeras nosotros las hicimos con empresas utreranas. Y le he dicho lo de internet porque se mete uno en internet en una empresa de utrerana que le da usted los precios y son los precios que le he dicho yo. Que la no, pregunta que no 22, me refiero a que fuera. La pregunta 22 o la pregunta 22, creo que la ha contestado antes, pero yo tampoco me he enterado muy bien. Lo de, le pregunto que si tiene usted previsto carrer en los metros del camino de la antigua carretera de Molares, que se encuentra en mal estado. Es un trozo que no se llegó a asfaltar, que es que está en unas condiciones muy malas. Creo que el portavoz de Ciudadanos, que Isabel le había preguntado, pero no me he enterado muy bien qué es lo que pasaba. Pasaban los niños y no me he enterado. ¿Sí, me lo puede explicar? Claro. Aquello es que había unas correntías naturales por ahí de agua. Entonces, el proyecto llevaba lo que son tubos para canalizarla. En el momento que se pusieron los tubos, los propios vecinos lo taparon. Es lo que me comenta el técnico. Allí parece que también hay unos conflictos vecinales, les voy a decir, en ese tema. Conflictos vecinales por el tema del agua. Los trasvases de un lado hacia otro. Entonces, era inviable poder hacer lo que ponía en el proyecto sin esos tubos funcionando. Entonces, se optó por esta medida. Yo al propio técnico le he dicho que le dé vueltas a ver si se puede hacer algo que no sea tan efímero como este tema.
Es que, sí, desde luego, es que aquello está fatal, ¿eh? Yo le tengo una foto que se la puedo pasar, porque es que hay agujeros, es que prácticamente un coche es que lo destroza, porque es que no es decir que uno va por la carretera y dice, me voy a echar a la derecha, a la izquierda, porque voy a esquivar, es que no se puede esquivar, es que está todo. A ver si pueden echar, no sé, los materiales que se crean de para tapar eso, para que pueda ser transitable. Periódicamente, ¿vale? Se va por Gracias. Allí y se adecenta ese tema. Si es verdad que cada vez que llueve, hay que salir detrás. En el decreto 2021-10-69-84, en la relación de pago a lo que se hace referencia, figura la empresa JLP Carbón SL con la factura número SP-2021-315 de fecha de 4 de noviembre. Por importe de 11.963,86, por la creación de un vídeo promocional incluyendo imágenes filmadas con dron. ¿Con qué finalidad se ha realizado dicho vídeo y dónde se ha visionado? Buenas tardes. Sí, señora Navarro. Aquí, Dani. Nada, disculpe. Mire, el vídeo corresponde a. Es parte de los suministros y los servicios de la realización de la media maratón BTT de ciclismo. Dentro de los suministros iba también, dentro de ello, la grabación de la realización de la carrera. Y bueno, me imagino que igual que en otras facturas, pues habrá utilizado el primer epígrafe o el primer concepto de la lista de suministros y se habrá añadido ese simplemente. Pero ya le digo que era la factura de la realización del servicio completo. Voy a retirar algunas preguntas que las tenía aquí planteadas. No quería mezclar el tema de la feria con el cementerio, que me parece que es más importante. Pero algunas sí. La que quiero mantener es la información con respecto al inmueble del Espeto. Si se ha acometido lo que es la obra de remodelación del Estadio San Juan Bosco. Este es un inmueble de titularidad municipal que, bueno, al menos lo que tradicionalmente ha existido, una concesión administrativa y demás. Y entonces, ¿qué es lo que piensa el equipo de gobierno hacer con aquel inmueble? Si se va a mantener o no se va a mantener, y si se mantiene, si se va a realizar algún proceso de adjudicación y demás. Esa sí que me gustaría mantenerla y me gustaría tener alguna respuesta al respecto. Entiendo que usted retira la 24, 25 y 26. Sí, y la 28 también. Y la 28 también. Pues le contestamos a la 27. Bueno, pues sobre esta pregunta simplemente decirle que actualmente existe una concesión que está vigente y que mientras la concesión esté vigente pues no se puede hacer nada más. Hay que esperar a la finalización de la concesión para hacer lo que sea, pero ahora mismo no. Para no reiterar más en el tiempo este tipo de cuestiones. O sea, entiendo entonces que se mantiene el edificio, no se va a derribar el edificio del Espeto. En cuanto a la concesión, no recuerdo cuánto era el plazo que tenía el actual propietario, porque en su momento tuvimos que iniciar un expediente que no finalizó, con el que se pretendía el rescate de aquel edificio a titularidad municipal. Entonces, simplemente por abundar un poquito, entiendo, el edificio no se va a derribar, se va a mantener, y en cuanto a la concesión, ¿podría precisar cuál es el tiempo que tiene? El edificio se tomará una decisión cuando llegue el momento. Actualmente está vigente todavía esa concesión y el edificio pues está en pie, evidentemente. Cuando se tome una decisión sobre la futura o rescisión de esa concesión, entonces se decidirá qué se hace con el edificio. Actualmente, a día de hoy, la pregunta que usted hace, el Espeto está de pie porque tiene una concesión vigente y habrá que decidir cuál será el futuro, tanto de la concesión como del edificio. No hay nada. Sí, mujer, ¿no? El ruego sí. Hay un ruego. Es un ruego muy simple.
que se vuelvan a colocar los bancos aquí en la plaza de Gibasa. Parece ser que se retiraron para las fiestas de Navidad hace un mes. Se retiraron, se dio instrucciones de que se colocaran el lunes siguiente y no se ha hecho, y es cierto que se nos ha despistado. Tienen ya instrucciones de volverlos a colocar de nuevo por un par de veces más. Pues se levanta el pleno. Gracias.